tal? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios. ¿Cómo Bueno, se sienten? agradecido Buenos de Dios días a por la... todos ustedes, amigos. ¿Cómo no? Buenos días a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros cada día desde las 7 de la mañana hasta las 10 en este programa de mañana. Un compromiso tanto de ustedes como de nosotros. Nosotros llevarles las informaciones, análisis, comentarios, entrevistas y ustedes, bueno, participar de nuestro programa, un programa interactivo, un programa donde todos de alguna manera tenemos una opinión. Así es que gracias por estar con nosotros. Tengan una feliz mañana y buenos días a mis compañeros que ya están ahí en sus casas y en sus lugares, ¿verdad? Donde transmiten para todos ustedes. Adelante, Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, Fulvio y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que siga haciendo su obra para que detenga todo cuanto es de esta pandemia, que devuelva la normalidad a nuestro pueblo, a nuestro país. Buenos días. ¿Cómo no? Gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado, Francis, Yerjan, Fulvio. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Carolina, buenos días. Buen día, buenos días. Sí, se está escuchando ella. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo no? Gracias. Buenos días para ti, Fulvio. ¿Cómo andas? Cuéntame. Y el gallo, tu Buenos amigo, tu días. compañero. Aquí está el gallo también diciendo buenos días a todos, siempre con un mensaje de agradecimiento a Dios por las primeras horas de este día. Gracias a Telenor, a todo el equipo que hace posible este contacto directo con cada uno de ustedes. Buenos días a todos los que están combatiendo el COVID en la trinchera de trabajo. Y también un respeto para ellos, aquellos familiares que tienen pacientes, mucha oración y confianza, fe, que se puedan recuperar todos. Y aquellas familias que han perdido seres queridos, desde aquí, nuestro abrazo de fortaleza para fortalecerse bien ellos y llegar a salir en buenas condiciones, a pesar del dolor que esto provoca. Un abrazo de consolación a la distancia. ¿Cómo no? Yerjan la Antigua, que está por ahí. Buenos días. Buenos días, amado Sí, buenas, Fulvio. Yerjan. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, Sí, perfectamente. buenos días, amado. Buenos días, Carolina, Fulvio, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción, Joanny Cordero, Israel Puentes, también a los muchachos que están en los controles, especialmente a José, también a los encargados de programación, a Jorge Luis Paulino. Buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10, y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Aquí estamos en un día más, en este martes 21 de abril del 2020. 20 en esta lucha titánica contra este enemigo invisible que tenemos en todo el planeta. Pero aquí estamos dispuestos a echar el pleito un día más. ¿Cómo no? Vamos a ver entonces qué ocurrió un día como hoy, pero en diferentes fechas, un 21 de abril. Hoy es martes 21 de abril del 2020. Vamos a ver qué hay en las efemérides para el día de hoy. Bien, mis amigos, tenemos que en 1849 el ejército dominicano, comandado por el general P. Santana, derrota a los haitianos al mando del general Faustino Soulouque en la Batalla de las Carreras cerca de la Bahía de Ocoa. En su huida hacia Haití, Soulouque saquea y quema los pueblos de Azua y San Juan de la Maguana y otros que encontró a su paso. Eso ocurrió un día como hoy, en 1849. Mientras que en 1936 inicia su transmisión la emisora HI9B, identificada como la Broadcasting del Hotel Mercedes, fundada por Morito Sánchez,
emitiendo desde el roof garden del Hotel Mercedes de la calle 30 de marzo. Eso ocurrió un día como hoy, en 1936, mientras que un día como hoy, en 1970, el expresidente Juan Bosch regresa al país de su autoexilio en España, donde escribe sus más importantes obras con el propósito de reorganizar y modernizar al Partido Revolucionario Dominicano. Eso ocurrió un día como hoy, pero en 1970. Regreso de Bosch para reorganizar el PRD mientras se encontraba, ¿verdad?, en el exilio, un exilio, un autoexilio, donde escribió sus muchas de sus magníficas obras. Pero estuvo mucho tiempo en Benidorm en ese momento. Así es que eso ocurrió un día como hoy, en estas fechas indicadas. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. Fulvio, ¿qué tú me dices del clima? Cuéntanos. Bueno, Amado, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, va a seguir el calor. Ay, ay, y hoy se va a sentir un grado más que ayer, 33 wow. grados. Wow. En algunos lugares, ciudades urbanas, ¿verdad? Hasta 34 grados. Por lo que se recomienda a las personas vulnerables ingerir muchos líquidos y estar fresco con ropas ligeras y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Este sistema de alta presión que está provocando poco contenido de humedad en nuestra atmósfera va a estar aquí varios días, lo que indica que no va a haber posibilidades de lluvia en estos momentos. Y se hace un llamado a la población para que racionalicen el uso del agua, que no la desperdicien, porque si esto continúa, pues pudiéramos estar reeditando lo que pasó el año pasado. Con lo que es la escasez del agua. Muchas personas me han estado llamando diciéndome de polvillo del Sahara, que qué es lo que viene hoy. Esa es una noticia del 2017. Esa es una noticia falsa. Hoy no tenemos en la atmósfera cantidades considerables de polvillo del Sahara. Por lo tanto, es un día igual que el día de ayer. Y de acuerdo a la parte de meteorología, también mañana y pasado tendremos estas condiciones de mucho calor, poco contenido de humedad y pocas posibilidades de lluvias. Las condiciones orográficas y los vientos cálidos del este pueden producir algunos chubascos en la cordillera central, en algunas regiones del país, pero en general no va a haber lluvias considerables en nuestro territorio. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Cómo no, gracias a Fulvio Ureña por las informaciones del tiempo. Vamos a prepararnos para un grado más que ayer, así es que ya saben. Primero, no se puede salir de la casa, manténgase ligero dentro de la casa, y si sale al patio, bueno, pues búsquese un palo ahí y una silla debajo. Había aparecido una brisita. Bueno, señores, miren, hay algunas inquietudes en las familias franco-macorizanas. Aquí hay un sentimiento, aquí hay un criterio, de que los programas de ayuda social del gobierno no están llegando o no llegan como debieran de llegar. Los programas de solidaridad y su impacto en la provincia de Duarte no ha sido muy fuerte, no ha sido muy, muy determinante, ¿no? Nosotros recibimos acá diariamente muchas quejas de la gente que nos pone mensajes por WhatsApp, que nos llama por teléfono, diciendo por aquí no pasaron a fumigar, por aquí no han traído a ninguna ración de alimento, por aquí no ha habido la prueba, no la han suministrado, a pesar de que hemos denunciado estado de salud sospechoso. Bueno, todas esas cosas han creado un estado de cierta incertidumbre, ¿no? De gran incertidumbre, más bien. Varias han sido las denuncias, preguntas e inquietudes en torno al programa de asistencia que el Estado ofrece a la ciudadanía a través del programa Solidaridad. Además de nuevos beneficiarios, familias dominicanas de escasos recursos que no tienen la tarjeta, progresando con Solidaridad, fueron incluidas en el programa Quédate en Casa. En busca de ofrecer información de primera mano, tenemos
las declaraciones en torno a este programa del director regional de Progresando con Solidaridad, el licenciado Cornelio Hernández. Vamos a escuchar desde el principio las declaraciones de Cornelio Hernández. Adelante. Estamos con el señor Cornelio Hernández, quien es el director regional del programa Progresando con Solidaridad. Cornelio, ¿cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en la región nordeste con relación a la tarjeta Solidaridad y al programa Quédate en Casa? Bueno, con relación a los servicios que venimos dando a la familia, aunque las oficinas están cerradas, se está dando asistencia, se está recibiendo información vía teléfono. La mayoría de los beneficiarios tienen el teléfono nuestro y también tienen los teléfonos de las encargadas provinciales y también de la atención al beneficiario. En ese orden venimos también conformando ya grupos de familia. Parece que hay un error ahí con los muchachos. Y dándole seguimiento a través. Atención, José, de vamos a recolocar el video. Están formando grupos de familia, okay, que tienen teléfono conectado a estamos internet, bien, que tienen ese grupo. Y de ahí estamos manteniendo contacto y armando esa red para que la familia nos mantengamos, pese a la cuarentena, nos mantengamos en contacto. Debo decirte que lo que más ha estado, vamos a decir, sonando, son aquellas familias que en el curso de la cuarentena se le ha extraviado su tarjeta. Muchas veces la gente no quiere entender que una tarjeta de solidaridad es un documento personal, una tarjeta de, igual que una tarjeta de crédito, solamente que en este caso es una tarjeta de débito y que deben de protegerla. Esa tarjeta las emiten los bancos y los bancos son celosos. Las tarjetas son asuntos personales, no son asuntos para que lo use otra persona que no sea el beneficiario. Entonces, cuando una persona, por las razones que sea, pierde la tarjeta, ya sea que se la roben o que se le perdió por el descuido o lo que sea, o que se le haya extraviado en la misma casa, esa persona se le deposita el dinero. Puede acceder a ello con la tarjeta, pero si se le extravía, el procedimiento es ir a la policía a declarar su tarjeta perdida y con el acta policial, pues nosotros tramitamos esos a Santo Domingo para volver otra vez a posesionar a la familia de su tarjeta. Pero eso se lleva a un promedio de alrededor de 45 días. El dinero se le deposita a la familia en ese plazo. Y aunque no lo pueden retirar porque no tienen la tarjeta, pero no se pierde porque tienen un plazo de hasta 60 días para poder acceder a ese dinero. Y en ese tramo también se les repone la tarjeta. Con relación al caso de las familias que han perdido su tarjeta en el tiempo de la cuarentena, lo sentimos. Aunque se le ha depositado su dinero, no pueden retirarlo. ¿Por qué razón? Porque los bancos están cerrados y los bancos son los que, como ya dije anteriormente, a través de los cuales se emite la tarjeta. También las oficinas nuestras estamos dando servicio telefónico y pasando información y esas cosas, pero en términos reales no estamos laborando. De manera que la familia que en el curso de la cuarentena se le haya extraviado su tarjeta, lo sentimos mucho, su dinero se le deposita y podrán tener acceso a esos recursos tan pronto pase la pandemia y nosotros les restablezcamos su tarjeta de crédito. ¿Alguien más puede con esa misma tarjeta cobrar ese dinero, Cornelio? Bueno, hagamos la idea que a alguien se le perdió la tarjeta y se la robaron o alguien se la encontró. Lo correcto es que el colmadero pida la cédula de la persona que va a comprar, además de la tarjeta. Pero a nosotros han reportado casos de gente que se le han extraviado su tarjeta, verdad o no, y quienes se la hayan encontrado han transado. Pero ese es un error, una falta de los colmaderos o de la gente donde se pueden transar, que deben de pedirle la cédula
al beneficiario conjuntamente con la tarjeta para poder proceder a despachar la mercancía. Correcto. Con relación a las personas que han aplicado para el plan, quédate en casa. Bueno, ese programa es un programa temporal de 2 meses que va a llegar a aquellas familias que han sido censadas ya por el SIUBEN y que están en las bases de datos del SIUBEN, que no tienen la tarjeta de solidaridad todavía, pero que están en curso. Entonces el gobierno, para que estas familias, que son familias en estado de pobreza, tengan un apoyo también, al igual que la gente que tiene la tarjeta, dispuso el programa Quédate en Casa. La familia beneficiaria de ese programa se sacaron también de la misma base del SIUBEN, es decir, aquella gente que ya habían sido censadas. Sí. Esas familias van a ser alrededor de unas 650 mil, por ahí que se van a incorporar. ¿Qué problemitas han habido con familias de esas? Que en el momento que se le hizo el levantamiento, proporcionaron informaciones que cuando se han pasado por los filtros de validación, ha habido algún tipo de irregularidad. Y familias que pueden calificar, o jefe de hogar o jefa, que califican por información que no se ha podido validar en un 100%, no han sido incluidos. No son una cantidad grandísima, pero sí hay una apreciable también cantidad de esas familias que en esas condiciones no han podido entrar a la fase Quédate en tu Casa. Cornelio, hay personas que han dicho que aún siendo beneficiados con este programa, cuando van con su cédula le dicen que no tienen dinero, o sea, que no tienen ese dinero depositado. ¿Qué usted responde a esto? Bueno, mira, eso nosotros no vamos a decir que no. Pero en términos generales, este programa hasta el día de hoy, nosotros anunciamos las fechas. Por ejemplo, ahora mismo estoy yo pasando la información a la demás provincia de que hoy ya se está corriendo la nómina. Y a esas familias sin mancar se le vienen depositando su dinero. Yo tengo 15 años en este programa, desde abril del año 2005, y esos casos no se dan. Ahora bien, puede ser, porque los errores son de humanos, que por alguna circunstancia haya algún beneficiario que no se haya depositado su dinero completo, pero también hay los mecanismos para nosotros determinarlo y luego cargarle su dinero, hacer el correctivo, ¿de acuerdo? Correcto. De manera que si hay algún beneficiario, que ese sea su caso, nos pueden llamar al teléfono de Cornelio, 829-257-1529. Pueden también llamar al encargado regional de asistencia a la familia, a beneficiario, que es el compañero Álvaro Peña, a los teléfonos 829-257-8161 y 809-543-0981. Hay personas que nos han llamado, ¿verdad? Nos escriben al programa diariamente preguntando qué pudieran hacer aquellos que no tienen la tarjeta Solidaridad y los que no han sido incluidos en el plan Quédate en Casa. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ya te dije, puede ser de que en realidad ya muchos tengan esas condiciones. Si no han salido en el programa Quédate en Casa, Cornelio Hernández les recomienda que saliendo de ahora de esta pandemia, pasen por el SIUBEN, que está acá en la Bonó 36, y traten de regularizar la información que dieron, porque es que muchas veces la información que dan tiende a tener algún tipo de deficiencia, ¿ve? Por las razones que sean, ¿ve? Pero que vayan a validar su información, que por esa razón muchas familias no pudieron entrar al programa Quédate en Casa. Correcto. ¿Cuánto se le está depositando ya por último a las personas? Bueno, tú sabes que a la gente se le está depositando de manera normal 5,000 pesos. Uh-huh. Y cuando en el hogar existe alguna familia con algún tipo de incapacidad que sobrepase los 60 años, se le están depositando 7,000 pesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Cornelio. Suerte.
ahí estaban las declaraciones de Cornelio Hernández. Ustedes ven, miren, Cornelio es un político muy frío, muy sus estilos de hacer política no es de este tiempo, sino es más ortodoxo que otra cosa. Sus mentiras no son tal, sino imprecisiones. Entonces, hay que entender, porque fíjense, hay una cosa. ¿De qué sirve en este momento que yo pierda una tarjeta y tenga que esperar que pase todo esto para poder resolver el problema de la tarjeta, pero no puedo retirar el dinero que tiene? Es como si usted cogiera en una caja de cristal y metiera un filete y se la pasara a un perro hambriento, ¿verdad? Finalmente el perro puede romper el cristal, pero en este caso no. Lo que quiere decir que esperar 45 días, esperar que esto termine para... No tiene sentido porque el dinero lo necesita. La gente que necesita, lo necesita ahora, no después. Entonces yo pienso que fue también una improvisación que no se tuvo en cuenta esas dificultades que pudieran producirse y una manera expedita, rápida, digamos, relativamente sencilla para poder resolver el problema con las tarjetas. Bueno, adelante, mira, joven. Otro de los aspectos que me llama la atención es el hecho de los 7,000 pesos. Conozco personas de manera directa que no le ha llegado de 7,000. No sé si el parámetro estaba entre los 5 y los 7, pero sí conozco personas que le ha llegado de 5,000. Y hemos visto que siempre se habla solo de 7,000 pesos. Otra de las cosas en las que él refiere es el tema de los colmados. Y hubiera sido bueno preguntarle a Cornelio si hay algún tipo de supervisión. Sabemos que hay alimentos muy específicos que son los que se pueden entregar con la tarjeta Solidaridad, pero eso no es lo que pasa en los colmados. Se les vende bebida, conozco de manera directa, vuelvo y digo, le venden bebidas con la tarjeta de Solidaridad. Se supone que son alimentos esenciales o básicos lo que se debe de comprar con esto. Compran las tarjetas los colmados o gente la alquila o la vende para adelante. Si le llega de 1,000 o de 2,000 pesos o de 800, 900 pesos, le dan 500 en mercancía del colmado y los 300 son para el colmadero. O sea, hay un sinnúmero de irregularidades que sería interesante saber si Cornelio la conoce, si se da ese tipo de supervisión en los establecimientos. Hay muchas situaciones que se presentan con el tema de la tarjeta Solidaridad. En San Francisco de Macorís, cito, lo conozco, sé, no es que me lo han dicho, no sabemos si se da en todos los puntos del país, pero sería lo más lógico. Entonces, se supone que si esto llega, o que es para gente que la necesita, que es para comprar el arroz, el aceite, que para comprar el pan, el azúcar, o el chocolate en el colmado, no se supone que es para que le vendan alcohol, no se supone que es para que se la empeñen, donde hay gente que le compran 2 y 3 meses. Si le hace 3,000 pesos por 3 meses o 4, pues le dan 2,000 adelante. Entonces, están haciendo negocio y hay que hacerle un llamado, y me imagino que Cornelio debe de estar viendo el programa a raíz de esta entrevista que le realizó Yerjan. Por favor, que pongan cuidado con esto. Y cierro diciendo, cuando Amado se refería al perfil de Cornelio, tal vez la frialdad o lo sobrio que es, este tema, el tema de las tarjetas Solidaridad, de hecho el nombre lo dice. Tú tienes que tener un nivel muy importante de identificación social, de sentir lo que está pasando la gente cuando se le pierde su tarjeta, que tú sientas, Dios mío, pero no va a poder cobrar, no va a esperar, que pase la cuarentena. O sea, un sinnúmero de cosas que pasan con este servicio que se da a través del gobierno, esta ayuda social. O sea, que es para la gente más vulnerable, señores. No estamos hablando de que se me perdió la tarjeta de crédito, de que no pude comprar el queso, no, estamos hablando de gente que lo necesita para comer. Bueno, Francis. Sí. Bueno, Carolina expuso algunos puntos que hay que ver como del otro lado, porque las quejas son de los que están buscando la manera de usar lo que se le asignó, y ciertamente que la irregularidades, pudiéramos decir que hay personas que a la vez
han tenido la tarjeta, la han perdido, y en la comunicación es muy probable que en la conexión con el uso de tarjeta, una persona que use tarjeta y que luego venga a usar una cédula, es un tanto cuesta arriba. Pero definitivamente que la fórmula más expedita que ha encontrado el Estado para retribuir o para entregar esta ayuda era la que ya existía, que son la tarjeta Solidaridad, Bonolux, Bonogás, lo que sea. En definitiva, no habrá coherencia o firmeza del proyecto de asistencia social, porque se ligan muchos factores: el colmadero, el usuario y la institución. Es decir, que la verdad es que esperamos que al final el resultado sea el de haber cumplido y que la población haya recibido lo prometido y lo que correspondía para poder sostenerse durante el periodo de cuarentena, que es lo que nosotros aspiramos, y que el Estado en su momento vaya eficientizando el plan de ayuda y que esas cosas que denunció Carolina no se den, porque también hay corrupción del propio usuario, del beneficiario, cuando exige y hace negocio o transacción para cómo. Claro, así es. Otros que verdaderamente lo que lo necesitan es para comer, no lo tienen. Así es. Fulvio. Bueno, la misma vicepresidenta dijo en un momento, no es para que la venda, no es para que la empeñe, no es para que la entregue por otra cosa. Claro que ella sabe. Ella sabe lo que hay. Entonces, todos estos años... Y Cornelio lo sabe, y todos ellos lo saben. ¿Y por qué no hacen nada? ¿Y qué pueden hacer? Es un documento personal. Todos estos años, ellos han tenido tiempo suficiente para ser eficiente o más eficiente esa entrega social. Y ahora, la mafia se trabaja desde todos los niveles en este país. Y ese programa también está sujeto a grandes mafias, porque hay intereses, hay recursos, hay dinero. Y les interesa poner restricciones, les interesa poner eficiencia. Tal vez sí, puede ser que le interese, pero lo han hecho. Hay tremendo trecho. Acuérdense a aquel aparataje de los implicados en Odebrecht, que no eran todos los que son, pero que ahí no están lo que deben de estar. Bueno, esto se parece dentro de toda esta palabrería y palabritas bonitas y nombres específicos para cada programa, se parece a las EDES, que nos tienen 20 años hablándonos de las EDES, con nombres y cosas que ni tú ni yo entendemos realmente qué es lo que pasa. Y estos programas sociales son muy proclives a que puedan ser usados para intenciones de personas específicas y beneficiarse. Y también de beneficiarios que no tienen restricciones y la empeñan. Incluso hay puntos de droga que tienen tarjeta de solidaridad empeñada también. Todo eso se da. Y a diferencia de lo que decía ayer Jan, que parecía que, o parece que piensa que es imposible hacer un sistema de vigilancia y supervisión para evitar esto, sí se puede, y establecer claro. Adelante, Yerian, la antigua. Bien. Suelte usted. El que usa una tarjeta de crédito, aquí todo el mundo o la gran mayoría de la gente usa tarjeta de crédito. Cuando tú vas a un centro a utilizar tu tarjeta de crédito, en una gran parte te piden la cédula. Pero en otra parte no te la piden. Por ejemplo, si yo voy con mi tarjeta de crédito o con la de mi esposa, que tiene su nombre, y le digo al bombero, ¿verdad?, que está ahí en la... Así se le llama aquí en República Dominicana, al que está en la estación de combustible, lléname el tanque. Él no me pregunta por la cédula. Entonces,
Desde ahí parte lo que tiene que ver con las reglas. No es verdad que nosotros aquí en la República Dominicana vamos a conseguir que todo el mundo utilice la tarjeta solidaria de manera correcta. Primero, aclarándole a Carolina, están prohibidas las bebidas alcohólicas con el uso de la tarjeta. Si tú vas a un colmado, ahora, incluso es, al principio sí, en los primeros meses, después se dieron cuenta que la estaban usando para romo y para bebida y para cigarrillo y cosas así, y se prohibió. Pero ajá, y perdón, se... Jet Young, ajá. No sé que están prohibidas, es que se la venden. No, no, pero es que el gobierno no la paga. Es que el gobierno no va a pagar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, porque es que eso te sale facturado. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, una persona, un familiar mío, para decirme que le han vendido. Mi hijo le pasan otros artículos. Claro. Con eso te digo. Bueno, quizá, pero entonces tú no puedes. Imagínate tú que, por ejemplo, por un artículo te pasen otro y que también haya que estar encima de eso, señores, pero por Dios, a una gente que se supone le dan una tarjeta solidaridad para que coma, que es lo que deberían darle trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso de estarle dando cosas a la gente porque se malacostumbran. Ahora bien, si a usted le dieron una tarjeta, ¿cómo yo puedo impedir como gobierno que usted la empeñe? No puedo hacerlo. Pero se puede hacer vigilancia y consecuencias, Yerjan. O sea, un sistema de inspectoría que pudiera estar supervisando el uso de la tarjeta en lo colmado con el usuario y establecer consecuencias. Tú cometes ese tipo de deslices, bueno, te quito la tarjeta y punto. Sí, pero tú tienes gente que no se la han quitado. Yo no creo que ese sea el gran problema ahora mismo. Bueno, lo que yo sí le puedo decir a ustedes es que a nadie se le va a pedir una tarjeta ahora mismo en cuarentena. Cuando están trancados en su casa. No, Carolina, es que tú estás trancado en tu casa. ¿Cómo se está poniendo una tarjeta en tu casa? Señores, tenemos que decir, aquí hay gente que está diciendo, no todos, pero aquí hay mucha gente que está diciendo, se me perdió la tarjeta. ¿Saben por qué? Porque la tienen empeñada y no sabían que esto iba a venir y que iban a necesitar con tanta frecuencia y que le iban a aumentar la cantidad y por eso tienen el juego trancado. Aquí hay que decir la verdad. Lo que pasa es que Cornelio, que es un tipo muy ecuánime, de sangre fría, él no lo va a decir así, yo lo digo. Yo he visto muchísima gente con 20 y 25 tarjetas de solidaridad. ¿Por qué? Porque la gente le empeña. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quitarla? Sí, hay mucha gente que se la quita. ¿Qué podemos hacer? ¿Entrar de palo? No lo podemos hacer. Entonces, tenemos que llamar a la conciencia de la gente. Eso, primero, yo no estoy de acuerdo con que ese plan exista. Me excusa la gente que la tiene. Yo creo que a la gente debería darle trabajo. Que se mejoren las situaciones de trabajo para que la gente pueda accesar a un empleo digno y que no necesite dádiva, porque para mí eso es una dádiva, lamentablemente. Ahora bien, ya que está, por lo menos valórelo y cuídelo, que es lo más importante. Así y a los colmaderos, a la gente, a los comercios, cuando una gente va con esa tarjeta, no permitan que la use si no viene acompañada de la cédula del propietario, porque es igual que la tarjeta de crédito. Incluso yo les he reclamado a algunos comercios, pero vean que esta tarjeta de crédito, tú no me preguntaste, no me tomaste la cédula para confirmar si esa tarjeta es mía. Escúcheme, espérame su cédula. O sea, pero por Dios, es que es un deber que cuando una gente va con una tarjeta de crédito a utilizar un servicio en un centro comercial cualquiera, deben exigirle la cédula para confirmar que ese documento es suyo y usted no pueda transar con eso, que posiblemente usted se esté robando esos cuartos. Y con eso termino. Bien, gracias, Yerjan. Bueno, la pregunta del día, señores, ¿han realizado operativo de desinfección en el sector donde usted reside? Repetimos la pregunta, ¿han realizado operativos de desinfección en el sector donde usted reside? No. Escríbanos. En ningún lado de eso. Ok, escríbanos al 829-451-3381, déjenos el feedback suyo, a ver qué ha pasado con el programa de desinfección, si han pasado por su sector. Esa es la pregunta del día. Francis, si tú y yo estamos cercanos, posible... No, ustedes son más favorecidos. Son más ricos que ustedes. Le dijo a Abel Martínez, le respondió a Abel Martínez una por las redes. Seguro usted estaba durmiendo cuando pasaron. No te estoy diciendo eso a ti. Pero mira, sí, por acá han pasado dos veces. Yerjan, ¿por donde tú vives? Carolina. ¿Por donde tú vives han pasado? Tony, ¿han pasado por allá? Sí, por donde yo vivo sí han pasado. Yo vivo en las Castellanas y han pasado en dos ocasiones, yo lo he visto, al principio y pasaron ahora en el fin de semana. Exacto, por acá también. Claro. ¿Y tú, Tony?
¿Pasaron Carolina, por tu casa? Está muteado, está muteado. Óyeme, son las 7 y 37. No, no, no han pasado. No han pasado, dice Tony. No, ¿y no por tu casa, Amado? Sí, sí, por aquí, sí. Ah, bueno. Pero aquí han pasado. Yo estoy al lado, exactamente, estoy al lado de la policía. ¿Y tú, Fulvio? ¿Han pasado? Si no pasan, lo trancamos. Yo la pasé. ¿Tú fulmigaste? Sí, porque ellos tienen un sistema de... Ellos están haciéndolo, el PRM. ¿Dónde vive Fulvio? Allá, cerca de tu casa. Fulvio, pero aquí pasaron. Sí, iba a ser que en mi casa... Es que está confundido. Una cosa es fumigar para desinfectar del COVID. Otra cosa es fumigar para los mosquitos. Por aquí pasó una de obras públicas que yo entiendo es fumigando para los mosquitos, porque era en una atomizadora a mil. No, pues la trajeron. ¿Tú sabes dónde eso trajeron no esa atomizadora? Es, de China no la trajeron. No. Eso se usa para fumigar la atomizadora para controlar plagas, mosquitos. En este caso específico, la que usa Salud Pública. Ahora, a la velocidad que iban y la poca atomización que llevaban, simplemente eso no rinde resultados. Eso es un placebo. Carolina, son las 7:38 minutos. Ah, pero eso está muy bien. Ya casi está abriendo sus puertas la farmacia San Miguel. Escuche bien. Desde las 8 de la mañana, en horario corrido, estamos disponibles para darte el mejor servicio, los precios reales. Allá usted puede ir con su seguro médico, con el SEMA, el SENASA, Humano, la ARL también. Recordarles que por el autoservicio usted no tiene que desmontarse de su vehículo, no tiene contacto con nadie. De igual forma, ya se están tomando medidas, se está utilizando el protocolo para evitar el contacto masivo de personas. En la farmacia San Miguel, usted también nos puede llamar a esos teléfonos o escribirnos por WhatsApp y no tiene que salir de su casa. Hay que evitar la mayor parte de las salidas si pues tenemos el delivery. Farmacia San Miguel, Avenida Libertad, número 21, al lado de la cancha, en el sector Rivera. Deportiva. Señores, lo que es ser famoso, porque mire, yo he llevado el patio, yo he limpiado la casa, yo he trapeado. Lavado mi carro y he hecho de todo y nadie ha publicado nada. Y nadie ha dicho, Amado está en esta cuarentena. Eso es verdad. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Vamos a los WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que están en sus casas a través de la red social WhatsApp. Don Yerjan la Antigua para esa tarea. Adelante. Así es. Jacqueline desde San Francisco dice, buenos días. Muy buena información dio el señor Cornelio. Los que no entendieron ya no van a entender porque él habló muy claro. Algunos datos que no nos favorecen, dimos lo que nunca nos ha salido la tarjeta. Exactamente, a los que no le favoreció, bueno, pues lamentablemente. Susana desde Vista del Valle dice, hola, buenos días. Si se puede controlar, porque aquí donde yo vivo hacen reunión y tienen que llevar la tarjetita. Sí, por eso le piden que vayan. Vamos a ver, José Amable, desde San Francisco, dice, buenos días, por aquí no han pasado. Yo vivo en el Gregorio Luperón, calle C, número 20. No han pasado a fumigar por ahí, dice él. Mercedes Herrera, desde San Francisco, dice, yo vivo en Los Espinos, la segunda etapa. Todavía no han pasado por aquí. El licenciado Alberto desde Los Maestros dice, por Los Maestros pasaron por la calle principal, pero no fumigaron las calles adyacentes, dice él. Orquídea desde San Francisco dice, yo vivo en la Toribio Camilo, por aquí no han pasado, dice ella. María Virgen Vargas dice, buenos días, con respecto a la pregunta, no han pasado, bendiciones. Ella vive aquí en San Francisco. José Hernández dice, por la calle cercana pasó una caravana el domingo. Así es, vamos a ver. Irka, no, me fui, me volé uno. Virginia, desde la organización castellana. Ah, esa iba cerca de mí. Dice, con respecto a la pregunta, por aquí han pasado, sector Las Castellanas, dice ella. Irka Rodríguez dice, buenos días, mis amores. Con relación a la pregunta, yo estoy en el Tejar, en casa de mis padres, y por aquí no han pasado. Yo realmente vivo en Nestalí. Y se me ha dicho que por allá pasaron. Ahí está.
El número que termina en 9783 dice: buenos días, por mi sector, que es la calle B y calle C de la Libertad frente al Liceo, no han pasado nadie, ni la policía, ni patrulla, ni nadie, dice ella. O él. Yauger, desde Los Crullón, dice: yo diría que el que se le pidió la tarjeta, yo diría que se fuñó. Caramba, qué palabra. La leí inconscientemente. ¿Cómo se le va a perder algo tan vital, de tan vital importancia para usted comer, por Dios? Por aquí pasaron en la primera semana de cuarentena a fumigar, dice. El número que termina en 8160, dice, por el Gregorio Luperón, calle E y la C, no han pasado. Así mismo, sean específicos. Nena, desde Senoví, dice, buenos días, bendiciones. En Senoví no han pasado a fumigar. Atención, autoridades. Isabel del Ventura Grullón dice, para acá no han pasado a fumigar. Atención, hay mucha gente del Ventura Grullón, de Ventura Grullón diciendo eso mismo. Por donde yo vivo han pasado en Sánchez Duarte. Alberto, Paulino Alberto, desde Cristo Rey, dice, buenos días. Sobre la pregunta, pasaron a mediados del pasado mes fumigando. No han vuelto ni siquiera a dar una fundita de agua. Sunilda, desde Getsemaní, dice, nos manda aquí dos facturas y dice que observáramos los precios del salami. Lo vamos a chequear ahora, Sunilda, para ver la diferencia del precio del salami, según ella. Juan, desde el Ensanche Duarte, dice, por aquí no lo he visto, Juana. Vamos a ver, seguimos con Juan Antonio, me queda un poco ya más. Mañana se van a realizar un operativo en el cercado Cueva y Los Bracitos. Lo va a realizar el Ayuntamiento de La Peña y el equipo. Se refiere, parece que a un operativo de fumigación. Ramón Aníbal, desde San Francisco, dice, en la organización castellana no han fumigado. Ramón, yo soy de aquí y le puedo confirmar que sí. Ángelo, o quizás por frente de su casa no han pasado. Ángelo dice, buenos días, equipo. Tengo una sugerencia. Se debería hacer toque de queda en rotación durante el día por sectores. Así evitar largas filas y aglomeraciones, una rotación por sectores. Carmelo, desde La Joya, dice, buenos días, parece que los campos nos han olvidado. Ni siquiera la basura la recogen hace más de un mes. Y por último, en este bloque, Roberto de San Francisco dice, mi pregunta es, ¿ustedes creen que ya a partir de que concluya la cuarentena estaría el país preparado para funcionar normalmente? Bueno, responde esa pregunta, Amado. Bueno, normalmente nunca vamos a estar hasta dentro, quién sabe cuántos años. Porque lo primero es que todo el mundo tendrá que usar mascarilla y eso no se usaba antes. Eso de alguna manera rompe la normalidad, lo que quiere decir que ya comenzando por ahí. Bueno, mira, vámonos a la pausa. Mira, vámonos a la pausa. La limpieza cuando ha sido por los bancos. Cuando regresemos, continuamos con ese comentario de Francis. Y le voy a hacer un chistecito en el intermedio. Adelante. Muy bien. Vámonos. Vámonos a la pausa. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad, que después de la pandemia y de todo esto, me dé la oportunidad de comprarme un carro allá donde... Amado, sí, pero tenemos una llamadita antes de pasar con el tema de Francis. Ok, cómo no, vale. Adelante. Adelante, buenos días. Tenemos Rafael Díaz. Adelante, Rafael. Bueno, buenos días a ese tremendo equipo porque nos ha llevado tanta información en estos tiempos que... se trata de vida, las informaciones que ustedes han dado. Es necesario comunicar que San Francisco de Macorís necesita la unificación y el apoyo de todos. Ahora, nosotros nos hemos hecho preguntas en las redes sociales. ¿Le habrán quitado a los 6 diputados y al senador los planes de asistencia social que tienen durante estos 2 meses? Dejó de llegar la consignación económica al ayuntamiento municipal los últimos 2 meses. Señores, una mascarilla en cantidades cuesta entre 10 y 15 pesos, y más si lo compran instituciones del Estado. Y se trata de vida. Aquí, y no se trata de cuestionar a una u otra institución, y ustedes me conocen, pero es penoso que teniendo el ayuntamiento planes sociales específicamente para dar un ataúd, una caja de muertos, a una familia que no la tenga, porque ese plan social existe en ese ayuntamiento,
Y aquí han enterrado a ciudadanos envueltos en sábana. Rafael, en el cementerio. ¿Cuánto? Y es penoso esta situación. ¿Cuánto que recibe un diputado para ayudas sociales? Yo no lo tengo cuantificado porque esos son secretos de Estado, porque nunca lo van a conocer. Más sin embargo, sí le llega, y que me desmientan algunos porque algunos se han puesto bravitos. Bueno, le llega el senador también. Diputado, pero esto parece que todas las instituciones están paralizadas. Pero Rafael, dígame. Los diputados de nosotros siempre han estado dando mascarilla, han estado dando alimento, siempre han estado resolviendo muchas cosas. Se han adherido, tú hablas específicamente de Franklin, que está haciendo una labor y se ha adherido a un grupo social, como lo pueden hacer otros legisladores también. Lo que pasa es, y me disculpa la detención, es que aquí se ha dejado solo. Por otro lado, y ya nosotros lo habíamos alternado en nuestro programa, me preocupa. Y quiero que ustedes lo puntualicen por ahí. Óigame bien. Aquí en San Francisco de Macorís hay un alto consumo de Clerén. Inclusive hay fábricas clandestinas. Y para que no nos pase lo que ha pasado en otras provincias, que se agregue esta desgracia también, ya yo lo había advertido a Salud Pública y a Medio Ambiente. No esperemos que las cosas nos lleguen para que no nos cojan de sorpresa como no nos ha cogido la pandemia. Se están haciendo pruebas rápidas. Atención, en el sector San Martín y varios aledaños, en la calle 6, casi esquina Bienvenido, hay una, se están haciendo, y en Vista de Valle también, para que vayan y podamos todos enfrentar esta situación, porque hay pacientes que son asintomáticos, no tienen los síntomas, pero tienen el virus y lo pueden contagiar a personas que sí lo desarrollan. Bueno, feliz día y que Dios les acompañe. Gracias ahí a Rafael Díaz, que trajo una información importantísima, además de la denuncia de los diputados y senadores. Bueno, pues lo del Clerén. Atención, autoridades. Bueno, vamos a escuchar a Francis Rodríguez en este momento, mis amigos. Adelante, Francis. Buenos días. Buenos días. Bien, me indica. Sí. ¿O no? Adelante, Francis. Muchas gracias, Amado y equipo. La verdad que la cuarentena ha generado tantas interrogantes, tantas preocupaciones, hasta el mismo comportamiento nuestro en las casas, hemos tenido que adaptarlo. Recuérdense que los afanes de los días nos llevan a tener días laborales muy largos fuera del hogar, y eso da oportunidad a reencontrarnos, a que no es verdad que debemos de estar tan rápidos, ni que el tiempo se nos agota, porque incluimos muchas cosas en el día. Ya mira cómo estamos, nos tienen tranquilito. Ahora, en el ambiente afuera, hay muchas situaciones, como esa, la de procurar ver en su barrio que se limpia, que se asea. Yo decía cuando estaban en la opinión de la pregunta, que sí he visto en la Antonio Guzmán Fernández y en los bancos y en los centros comerciales que se han empeñado en entrar a los parqueos, a la zona, a limpiar, pero no se ha hecho. Parece ser que no han dividido la ciudad, las urbanizaciones desde allá, de Nestalí para acá, Campo Fernández, Brugal, Paseo del Río, Terranova y demás, aunque Carolina me dice que pasaron por la Caperuza 2. Pero debe ser concretamente más planificado. Se ven como que quieren vaciar los tanques de alguna manera y no van a los lugares donde aún no se ha hecho una limpieza. Yo le exhorto a las autoridades, a quienes están planificando esto, que lo hagan paso a paso, urbanización tras urbanización, barrio tras barrio, si ese es el plan. Bien, señores, estamos apenas a días de que por primera vez, como ha establecido el artículo 274 de nuestra Constitución, el mandato municipal, y yo como municipalista siempre observé que para poder separar las elecciones a febrero de mayo, es decir, de,
de mayo en febrero, la Constitución debió emplearse por el reformador y hacer estos cambios, porque recuérdense que hubo un periodo de 6 años para poder juntar nueva vez las elecciones a raíz de la crisis del 94. Pero al parecer no hemos encontrado aún la fórmula más expedita para poder tener unas elecciones municipales únicas, separadas de las congresuales y presidenciales. Y la fórmula encontrada es que se hicieran en febrero para que en un periodo de 2 meses, ahora el 24 de abril, el día que celebramos, el Día de los Ayuntamientos, sea la toma de posesión. Pero es un gran reto, digo yo, para las municipalidades y sobre todo para el momento que está viviendo la nación, en un momento donde los periodos están cumpliéndose, pero están bajo asedio de la pandemia del COVID-19. Que una iniciativa interesante es de hablar de Vida 20. Vida 20 es lo que estamos viviendo en estos momentos, y que el 24, apenas 3 días, debe tomar posesión las nuevas autoridades, tanto de los municipios como de los distritos municipales. Y es interesante porque esos son los cambios que trae la Constitución en el artículo 274, como dije, y se vincula que la toma de posesión sea el día que se celebra el Día de los Ayuntamientos, que es el 24 de abril, que a la vez coincide con fecha de recordar del año 1984, el 24 de abril, y también las luchas de este pueblo. Eso es por un lado. Yo espero que, y creo que no hay retraso en lo que tiene que ver con la toma de posesión. Estas nuevas autoridades van a utilizar por primera vez un presupuesto que aún entiendo yo no ha sido impulsado por el municipio. Van a tener toda la oportunidad para hacer sus 100 días, para establecer el desarrollo de cada una de las comunidades que representen. Pero me es interesante que el presupuesto que va a usar este alcalde nuevo lo hizo un alcalde saliente. No sé cuáles eran los planes del alcalde saliente, tampoco sé cuáles son los planes del alcalde entrante. Ese será uno de los temas y uno de los retos que tendrán las salas capitulares para reformar o para ajustar al nuevo orden o al nuevo mandato. ¿Cuáles serán las inversiones que verdaderamente va a tener la ciudadanía o el pueblo en el plan de desarrollo del nuevo alcalde? En otro orden, hay un tema que no sé si tendrán los soportes, pero vamos a comentarlo. Ustedes saben que a raíz de las suspendidas elecciones, de febrero, hubo una información que recogía tanto a un técnico como a un coronel de la policía activo, que fue asignado apenas 2 meses atrás o 2 meses antes a la custodia o lo que era la seguridad del candidato Luis Abinader. Pues en una entrevista con Edith Feble, el coronel, y eso lo recogieron todos los medios antes de ayer, y ya se tiene que el coronel y sus abogados han sometido una solicitud de sanción y de investigación y posterior sanción a 5 fiscales adjuntos, que fueron los que allanaron su casa a las 3 de la mañana, totalmente desprovisto de horario, es decir, que empieza a las 6 de la mañana a 6 de la tarde la oportunidad de ejecutar una orden de allanamiento, en excepción si fuera en caso de infragante delito y en una persecución activa, que alguien entre a una casa y la autoridad también entre detrás de ese alguien. Totalmente distinto a lo que estamos refiriendo. Este coronel, que da las declaraciones a Edith Feble,
establece que se hizo con una intención marcada de crear un expediente en su contra y a la vez afectar al candidato opositor Luis Abinader. De hecho, el país pudo ver cómo se desenvolvió la policía prácticamente dando respuesta como si tuvieran un caso resuelto en una rueda de prensa y que tuvieran los candidatos o los culpables de ese supuesto de esa supuesta trama de hacer abortar unas elecciones. Obviamente que nunca apareció el coronel referido en la llamada como una indicación del técnico que estaba haciendo un levantamiento y decía, aquí están intentando introducirle un software diferente al que tenemos nosotros para dislocar o para infectar las máquinas. En la llamada se escucha que lo que está haciendo el técnico es denunciando porque él desconocía que ya no estaba en el área de investigación el coronel, sino que estaba en la calle con un candidato a la presidencia. Pero le está dando la información porque ellos dos siempre se comunicaban cuando estaba requerida una investigación de declaro y la policía. Entonces, él con lo único que tenía era a mano y da la información al coronel. El coronel no da mucho, no habla mucho porque sabe lo que está manejando. Y ya el coronel sale a la luz pública y dice de la forma abusiva que fue tratado y de qué forma le fue implementando un expediente. Que es a las 3 de la mañana que su hija lo llama y es a partir de ahí que él se pone chivo, como decimos en buen dominicano. Mosca, y hasta llega a la jefatura haciéndole creer el jefe que él desconocía lo que estaba pasando. Eso para nosotros es verdaderamente un abuso. Y esas fórmulas que se hacen expediente, ya yo lo había advertido, lo que nos podría pasar a los dominicanos, porque este muchacho que está en la Procuraduría tiene un grupito de fiscales adjuntos generales llevado por él, nombrado en el 2018 y que no necesitaban carrera porque son de lo que él tiene la facultad para nombrar. Ese mismo grupito de 5 está sometido hoy por el coronel y sus abogados. Es decir, que este país no soporta una gestión de tanto atropello y de tanta torpeza como es la Procuraduría General de la República. Y sobre todo teniendo en cuenta que en un Estado social, democrático y de derecho, y desde que aquella vez tuvimos como fuimos testigo el país que hizo Jean Alain a Miriam Germán, una juez de esa categoría, a partir de ahí es chilata lo que se puede ver. Chilata. Pero la fuerza y el gran... Y Dios, la fuerza de Dios, logró destapar esa caja de Pandora y no se le fue fácil, ni para la Procuraduría, con el coronel, ni con el técnico. Muchísimas y miren gracias. Lo que dice la OEA. ¿Quién le recoge a ellos la moral y sus honras? Muchísimas vean, gracias. Busquen el video de Dick Feble, donde el coronel relata todo lo que ha pasado y cómo se ha hecho esa trama. Francis, eso es burdo y penoso. Francis, el video está en el máster, o sea, si quiere no, podemos... me dijeron que ya no lo habían, por eso hice el programa, el tema sin okay, soporte. Nada, vamos a colocarlo cuando me toque a mí para que podamos comentarlo más a fondo. Perfecto. Después. Vamos, muchísimas gracias, Francis, por la exposición de tu tema. Vamos en este momento a conectar con la gente, a ver qué nos dicen a través del WhatsApp. Yerjan. Así es, y David Correa nos manda aquí una información de una persona que se ha recuperado del COVID. Estaba ingresado en el Ramón de Lara, allá en... y nos manda aquí las fotografías. Gracias a David Enríquez. Tenemos el número que termina en 92
34 que dice, nos manda aquí un audio, dice, bueno, no sabemos a qué se refiere. Sunilda nos manda aquí, a la gente, por favor, tiene que escribirnos, es que los audios se nos complican a nosotros escucharlo porque estamos en el aire ahora mismo. Está bien, vamos a, entonces con el número que termina en 1982, dice, buenos días, le habla Samuel de Estebonao, me gustaría saber si hay transporte desde Macorís hacia las ciudades. Gracias. Vamos a investigarle eso en un par de minutos. Y Xiomara nos manda aquí un audio. El número que termina en 6568 dice que es Alexis Durán desde La Yagüiza. Dice, Francis, como municipalista y como abogado, sabe que la continuidad del Estado y simplemente Siquio tiene que cumplir con los compromisos que hizo a la actual administración y presentar presupuesto nuevo para el 2021 hasta que finalice su mandato. Sencillo, dice Alexis Durán desde La Yagüiza. Adelante, Joan. Carolina. Muy bien. Gracias a toda la gente que nos escribe. Vamos en este momento a una pausa. Mis amigos, bien, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana desde las 7 hasta las 10, este equipo profesional llevándoles comentarios, análisis de las noticias y entrevistas. Y a propósito, está con nosotros para una interesantísima entrevista la doctora Miguelina Vargas. Ella es la directora regional de salud con quien conversaremos acerca de todo lo que ha estado aconteciendo y la, digamos, la situación por la que atraviesa la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Buenos días, doctora. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, doctor. Es un gran placer tenerla acá. Espero que ustedes estén bien también. Cómo no. Adelante, jóvenes. Sí. Doctora. Comienza, Francis. Sí. Doctora, ¿podría usted darme? Le habla Francis Rodríguez. Mucho gusto. Yo he preguntado en más de una ocasión si alguien de las autoridades de salud me podría decir en qué etapa nos encontramos de esta situación o de este proceso en el que el Estado dice estar trabajando para el control y definitiva solución. ¿En qué etapa nos encontramos? Para nadie es un secreto que estamos trabajando conjuntamente, siendo nosotros la zona más vulnerable en todos los cuadrantes, específicamente San Francisco de Macorís, que es donde tenemos la mayoría de la incidencia mayor. Por lo tanto, siendo el epicentro de esta pandemia, todos los esfuerzos se están haciendo a nivel de San Francisco, y no porque yo esté ahora mismo ocupando esta posición. Francis, tú sabes quién yo soy, tú sabes que yo soy una mujer de servicio y de trabajo. Sí. Tú me conoces ahora mismo, ¿no? Ya, Baby Rose, mi amor. Miguelina Vargas. Y ya sé. De servicio, soy del pueblo, sí, y sí. Lo que yo tenga que hacer para que nosotros salgamos bien, lo voy a hacer. Y ahora mismo... Ahora me siento más confiado. Ahora mismo la situación de nosotros en esta provincia es que tenemos que trabajar aunados. Estamos conformando todos los equipos por provincia, involucrando todos los equipos. Y el INA lo va a resolver. Esto es una situación como una reunión que tuvimos en Pimentel, donde estaba Fulvio. Y esa reunión fue justamente para hacer un levantamiento de Pimentel, para nosotros decirle, Pimentel, estamos aquí. Bueno, entonces, pero juntos, la situación actual ahora mismo, en un tope de mortalidad, porque los últimos dos días, sin incluir el de hoy, no tuvimos mortalidad aquí en Duarte. Y hoy, por ejemplo, amanecieron dos personas fallecidas. ¿Pero por qué?
porque esas dos personas fallecidas que están ahí estaban en ventilador hace muchos días y son personas de más de 70 años con hipertensión, con diabetes, con comorbilidad. Entonces uno trata de hacer el esfuerzo de que salgan, pero a veces, aún poniéndole todo lo que necesitan, no salen. Igual pasa en los centros privados. En los centros privados también se mueren. En el hospital se hicieron dos. Pero tenían, ¿cuántos días en un ventilador? Muchísimos días. Entonces, la situación actual, nosotros estamos en el pico de la pandemia. Y la proyección es que hasta mayo, 9 por ahí, empiece a descender. Entonces, si sabemos que esa es la proyección y tenemos datos de que la proyección va hacia ahí, vamos quedando en casa y que no tenga que salir, porque se ha demostrado que el contagio es cuando yo tengo contacto. Entonces, si esa es la forma de no buscar que me voy a sanar con un medicamento, es que no puede salir el que no tenga una necesidad obligada, ¿eh? Bueno. Doctora, hemos visto... Carolina, okay. Sí, Carolina, doctora, mi nombre. Hemos visto, y de hecho hemos planteado en un sinnúmero de ocasiones acá en el espacio, y de alguna forma, si se quiere, comparado con medidas más drásticas, con un nivel mayor de sanciones a las personas que incumplen con las medidas tomadas por el Ministerio Público y el gobierno. El distanciamiento social, que contrario a lo que decía el presidente, se ha cumplido y agradecía a la gente. Sabemos que no es así, ustedes más que nadie saben esto. El toque de queda es inaceptable, más de 40,000 personas en lo que va de esta pandemia en nuestro país. O sea, ¿por qué el Ministerio de Salud de alguna forma no presiona, no sé si sería la palabra correcta, al gobierno, al presidente Medina, para que haya un mayor nivel de restricción, por ejemplo, los fines de semana, el toque de queda completo, o sea, acciones más contundentes para que el trabajo que ustedes están haciendo y toda la población responsable, pues rinda más frutos? ¿Por qué no lo han hecho de presionar al gobierno, al presidente? Recuerden que estamos trabajando en conjunto con lo que es la DPS, o la Provincial de Salud. La Provincial de Salud, que es la que lleva el control epidemiológico. La Regional de Salud, que en este caso está representada por Miguelina Vargas, tiene que ver con lo que son controles hospitalarios y lo que es todo dependencia de salud, hospitales, UNAD, Unidad de Atención Primaria, y eso es la parte. Pero estamos trabajando en conjunto con la provincial, que es más la que tiene que ver con control epidemiológico. Ahora, mi apoyo incondicional a la doctora que llegó. Entonces, vamos a hacer un trabajo en conjunto. Ahora veremos quizás mejores resultados con la nueva gestión de la doctora que va a tratar la parte epidemiológica, para que ustedes me entiendan. O sea, que ya no depende directamente de la regional, sino acciones en conjunta. Tendría que ver el Ministerio de Defensa, tendría que ver la Policía Nacional, los síndicos. O sea, que es algo penetrado, no puede ser la regional solo. Precisamente, doctora, en ese ámbito va mi pregunta. Me consta su trabajo, y qué bueno que San Francisco, la región, tiene una persona como usted al frente. El colectivo se reunió el sábado, donde coordinan diferentes personas del ente social de San Francisco de Macorís. Dentro de todas las demandas, lo que veo ahí es una falta de integración. Usted hablaba ahora mismo de integración. ¿Ya será posible una integración total de toda la sociedad de San Francisco de Macorís? ¿Va a haber ya un organismo que dicte las líneas de mando y que ellos puedan también participar? Sí, señor. Ayer se emitió un documento, ese documento que está aquí, que se lo puedo hacer llegar a ustedes también. Sería interesante, doctora, por favor. Sí, este documento fue hecho a raíz justamente de ciertas intervenciones que se habían venido haciendo conjuntamente con el Comité de Desarrollo, que hay aquí de la provincia, encabezado por el Estado, que todo el mundo conoce, y otras instituciones que están dentro de ese grupo, que no es un grupo político, es un grupo social. Para dar respuesta a San Francisco y quizá parte de la región también, porque pudiera cogerse este de ejemplo para nosotros en las otras provincias y pueblos, replicar ese grupo. Hoy tenemos una reunión, una actividad
un video Zoom, y esto es, me gustaría también que si uno de ustedes, por lo menos uno de ustedes, le guste al padre, entrarlo también y que sea parte de ese equipo que se formó y que trajo estas decisiones. Quizá ustedes no lo conocen, pero ahí habla de lo que se está haciendo y que hay alguien que está aquí en San Francisco, como una autoridad, como alguien que está, como un señor, y muchas autoridades que conforman, somos 22, y esperando que seamos más. Entonces, ese equipo de trabajo tiene involucrado todo lo que es los sectores de San Francisco de Macorís, independientemente a quién sido su trayectoria. Bien, quiero recordarle a los amigos televidentes que estamos conversando con la doctora Miguelina Vargas. Ella es la directora regional de salud de toda esta comarca. Provincial. Ella es la regional. A mí hay que indicarme, me habían dicho que era primero me habían dicho que vino, la trajeron de Cotuí. Por eso es que hay que adentrarse en la información y no llevarse de cuento, Francis. Ustedes fueron los que dijeron la doctora Miguelina Vargas es nuestra directora regional de salud y con ella estamos conversando en este programa de mañana. Y ahora le corresponde el turno a Yerjan Lantigo. Le va a hablar Yerjan Lantigo, doctora. Doctora, precisamente a propósito de ese colectivo que usted hace mención ahora, ellos el fin de semana pasado le dieron un ultimátum al gobierno. Y ese ultimátum naturalmente le encaja a usted a la perfección de que no se estaban haciendo aquí ningún tipo prácticamente de acción en contra del coronavirus. ¿Qué responde usted ante esto? ¿Me escucha, doctora? Este equipo, sí, señor. Le estoy escuchando. No lo escuchaba a usted, pero ya le escucho. Este equipo que se formó, quizás no lo conocían. Y ¿qué le digo? Nosotros tenemos ya 3 semanas trabajando. Por una situación de que no había un vocero, se habló de que un vocero fuera el que diera las declaraciones, como lo hizo el padre ayer, que fue quien habló. Entonces, no podemos estar alarmando a la población con Miguelina dice una cosa, el otro dice una cosa. Tiene que ser, por eso le dije, un equipo consensuado. Las declaraciones que se van a dar ahí van a ser consensuadas. Nosotros vamos a tener reuniones todos los martes. Todos los martes va a haber una declaración donde se le va a explicar al pueblo qué se está haciendo. Entonces, eso no depende, por ejemplo, ya de la regional ni de Miguelina, sino el equipo va a ser el vocero de lo que se va a plantear y de lo que se va a hacer para el plan de trabajo. Y ahí están también invitados el síndico y el síndico también actual. Pero, Miguelina, ¿pero qué se ha hecho hasta el momento? Que pudiéramos explicarle, ¿verdad?, al pueblo qué se ha hecho y qué se piensa hacer. Por ejemplo, hay algunos sectores que han dicho que no han pasado a fumigar, creo que el sector de Gregorio Luperón en la parte alta de San Francisco. ¿Qué se ha hecho y qué se piensa hacer en los próximos días? Acuérdense lo que le dije. La parte epidemiológica tiene que ver con la provincial de salud, la parte epidemiológica. Entonces, la doctora tendrá su plan de trabajo. La doctora que entra hoy, o entró ayer, no he tenido el honor de verla porque ella tenía que la mudanza y esa cosa para venir a San Francisco. Estamos hablando de la capitana Valerín Sánchez. Sí, exactamente. Entonces, hay que ver el plan de trabajo de la parte que ella tiene, que es la epidemiológica, y con la fumigación tiene que ver, con la fumigación de todos los barrios, con las estadísticas que tenemos y esa parte. Aunque yo la tengo y la manejo, pero es en conjunto con ella, no le puedo pasar por el... Correcto. Tenemos que hacer acciones en conjunto las dos. Doctora, con el perdón, Carolina, doctora, aquí ha habido, no sé si esto le correspondería a usted, pero aquí ha habido algunas quejas que se han expresado en el programa de que el programa de desinfección que se ha comenzado en San Francisco, hay lugares por donde no ha pasado. ¿Ha ocurrido que realmente se hayan dejado lugares sin desinfectar o es el problema de que va a hacerse paulatinamente? ¿Cuál es la situación?
vamos casi de lo mismo de la pregunta anterior, pero nosotros vamos a me gustaría que ustedes también sean parte del proceso. Y si ustedes identifican un lugar, ustedes me pueden llamar a mí, doctora, por tal zona no se ha hecho tal cosa. Entonces yo busco la manera de que se resuelva. Pero las unidades que han estado, me consta porque yo he participado, han tratado de que por las cuatro esquinas San Francisco de Macorís se haga la fulmigación. Ustedes saben que aquí hay lugares que a veces de acceso es difícil, ustedes lo saben, pero ellos van caminando y lo han hecho. Ya la doctora respondía esa parte, que le compete más a la persona, a la capitana que viene en conjunto. La preguntita es, doctora, tal vez hay algunos aspectos o preguntas que nosotros no hemos realizado y que usted deba de informar. Algo que usted entienda que debe de decirle a la población y a nosotros como medio, que no sepamos o que no hayamos dicho en esta entrevista, porque hay cosas que tal vez pues no la manejamos para hacerle esa pregunta directa que necesitamos para que nos orientemos y por supuesto a la población. Sí, es bueno que ustedes sepan, y la población en general, una situación que hicimos al inicio de mi llegada aquí, hace 20 días, fue tratar de que las personas que buscaban atención, porque no hemos enfocado en lo que es COVID solamente, hay una población no COVID, están las embarazadas, y está otra parte de la población que nosotros debemos darle asistencia. ¿Cuál es esa parte de la población? Los que no son COVID, porque sabemos que los COVID están en San Vicente de Paúl, y el San Vicente de Paúl tiene 140 camas. Esas 140 camas hoy tienen una ocupación de 16 camas. Entonces, el restante de esas camas están desocupadas. Si uno lo ve desde el punto de vista de que tenemos una población que está todo el mundo en el hospital, está lleno, el hospital tiene 16 pacientes internos hoy. Entonces, la población debe saber que tenemos un centro de aislamiento. El centro de aislamiento tiene sus médicos, tiene 53 camas. Eso lo debe saber. Están los médicos ahí. Pero el plan de nosotros es que si el hospital, que es hospital, está lleno, pues entonces tenemos un plan B, que es el centro de aislamiento COVID, que no es un hospital, es un centro de aislamiento. O sea, la persona tiene la visión de que es un hospital, es un centro de aislamiento, pero cuando el hospital no dé abasto, entonces nosotros, escúchame, tenemos la parte del centro de aislamiento. Por otro lado, con respecto a que la población también debe saber eso, ¿dónde van los pacientes no COVID? Los pacientes no COVID van al Seguro Social. El Seguro Social aumentó su personal. Se nombraron médicos internistas, se nombraron cardiólogos, se nombraron médicos pediatras para dar soporte a esa parte de la población que no es COVID. Y se habilitó el seguro para que reciba esas personas. ¿Dónde están yendo las embarazadas y las cesáreas? Porque el personal de la maternidad tenía que trasladarse a otro lugar. San Francisco, nosotros estamos trasladando, se hizo la maternidad en Senoví. El hospital de Senoví ve todas las embarazadas. ¿Cómo llegan? Llegó una paciente en labor de parto al seguro y la ambulancia la lleva. Ahora, se dejaron 8 camas en el seguro para atender las urgencias médicas obstétricas. Que si se presenta una paciente, los obstetras que están ahí nombrados y la paciente... Hay 8 camas disponibles para eso. Doctora, bien, en base a esa información que usted da, de la cantidad de camas que hay vacía en el hospital, perdón, ¿se puede afirmar en base a lo que está pasando que nosotros llegamos al pico de infección de COVID y que estamos empezando a descender, o es que la población desde su casa, aún teniendo síntomas, se resiste a ir al hospital porque mucho hay rumores inciertos o ciertos en la mente de ellos que hacen que no acudan? Entonces, ¿cuál de las dos cosas está pasando, si están pasando las dos cosas? ¿Ya llegamos al pico? ¿Estamos empezando a descender? Acuérdense que yo le dije que hasta el 9 de mayo, le dije al principio, si mi memoria no falla, todavía sí. Seguimos en el pico, no hemos bajado. ¿Qué son las cosas que se están haciendo? Porque esa misma pregunta que usted tiene la teníamos nosotros cuando nos reunimos a discutir los casos. Hay 4 unidades trabajando hoy para hacer 4,000 pruebas
en diferentes sectores vulnerables donde se han identificado los casos de mayor porcentaje de pacientes COVID. Entonces, ahí hay 4 unidades. Vista del Valle, comenzamos ayer con 2.000 pruebas, pero si necesitamos más, nos la van a enviar. Entonces, esos 4 puntos que ustedes pueden verificar, hay una unidad en Vista del Valle instalada, hay una unidad en el CPN que está en la salida a los rieles, entrada a los rieles, se llama Luperón, se llama esa unidad de atención primaria, y están ubicados ahí. Las otras unidades, yo tengo que mandarle ahora mismo al coronel y a la defensa, al equipo que está trabajando, que es el Ministerio de Defensa, con los médicos, médicos militares y el médico de nosotros también. El equipo médico que está trabajando, entonces, vamos a identificar 2 zonas más con 2 unidades nuevas que llegan hoy. Ayer se hicieron más de 300 pruebas. Entonces, eso viene a llamar la atención. ¿Por qué? Porque si captamos dentro de esos 4 puntos cardinales, pacientes que estén por miedo, por temor, y no quieran llegar al hospital, entonces van a ser trasladados al hospital para poder prestar la atención. Doctora, bien. A propósito de eso, del miedo, en principio salieron denuncias de que supuestamente los pacientes no estaban siendo bien atendidos en el hospital, y los que estaban en Aguayo, una vez que eran llevados allí, de que no se le estaba atendiendo de manera correcta y que el lugar no era adecuado. Aún siguen algunas denuncias de gente que dicen que le dan una cena que yuga con espagueti a gente que son diabéticos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Lo primero es que se investigó cuando hicieron la denuncia de que el diabético se le estaba dando eso, y él cogió una cena de otra persona y le tiró la foto. A él se le dio guineito con huevo hervido porque me mandaron la foto. Lo que pasa es que tú sabes que hay una... Él quería que lo sacaran. Entonces, ellos, para hacer un evento de protesta, hacen cosas que ustedes ven para llamar la atención. Ahora, en los últimos días, después que Miguelina está aquí, ¿ustedes han visto que las quejas han disminuido o han aumentado? Porque ustedes no oyen hablar de Aguayo, eso es raro. Ese diabético que hizo un estallido porque quería ir para su casa. Mire, doctora. Gracias. Mire, Miguelina. Sí. Mira, gracias. Aguayo... La última pregunta. Sí, en Aguayo, en definitiva, es un centro de aislamiento que, gracias a Dios, teníamos ese espacio ahí para un momento como este. Sí. Y no es verdad que iban a un hotel. Sí. Ahora bien, para mí ha resultado un tanto cuesta arriba. Yo por eso te hice la pregunta, ¿en qué etapa estábamos? Ya yo entendí que aún estamos en un crecimiento proyectado a mayo 9. Sí. Bien. ¿Qué indicador, qué percibes de lo que estás manejando puede lograrse en San Francisco de Macorís sin tomar en cuenta aquella fecha? ¿Estamos cumpliendo cabalmente las medidas? ¿Eso ayudaría? ¿Cómo se sienten ustedes? Sí. Para nadie es un secreto que trabajar con una población que es resistente a entender lo que está pasando, que es lo primero, es un poco difícil. Pero ya al principio les decía a ustedes que esto es un asunto de integración. Si no nos integramos y hablamos el mismo idioma, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, tenemos que hablar el mismo idioma. Que si yo sé que las personas no están actuando de manera... usted sabe que tenemos que hacerlo por la fuerza, pero Miguelina no tiene que emplear la fuerza. Por eso estamos en conjunto trabajando con el Ministerio de Defensa, con la Defensa Civil, con el jefe de la policía y del ejército. Nosotros, las reuniones están ellos involucrados. ¿Para qué? Para que ellos traten la parte de lo que es la resistencia de la población. Y si te dicen quédate en casa, quédate en casa. ¿Para qué sales? O sea, entonces nosotros, que somos parte de este proceso, porque yo tengo mi familia también, y de la de ustedes, y a veces los hijos quieren salir, que quieren al supermercado y eso. Entonces nosotros somos parte del proceso. Entonces vamos a hacer esfuerzo para que salgamos bien. Pero es unidos, unidos. Si no nos unimos, las cosas no van a ser favorables. Así es. Gracias, Miguelina, por estar con nosotros, por someterse a nuestras indagatorias acerca de todo cuanto acontece alrededor de la pandemia del coronavirus y el caso muy particular de San Francisco de Macorís. La doctora Miguelina Vargas,
es la directora regional de salud, es la responsable de toda la región en el tema salud. Así es que gracias, muchas gracias. Y nosotros continuamos, señores, con el contenido del programa de mañana. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos del WhatsApp. Hasta luego, doctora. Asimismo es, tenemos a Nena desde la Caperuza 2 en San Francisco, que dice, buenos días. Yo quiero saber en qué cabeza cabe que estén quemando goma, cómo está la situación. Roberto Cavada se llenó la boca ayer diciendo que aquí había huelga porque los macorizanos quieren salir a las calles. Eso no es justo, que nos denigren de esa forma por culpa de la sinvergüenzada del Falpo, dice Nena. Dalma desde San Francisco dice, buen día. No sé qué está pasando con el síndico Alex. Él se preocupa mucho por el orden y la limpieza, específicamente en la Libertad. Ayer salí y lo vi abandonado, que está la Libertad en la Duarte, hasta llegar a la entrada de los Espínola. Que delegue funciones, ya que él no puede salir. Lorena García dice, es difícil, puede que ellos no tengan quien le diga a papá. No puede salir, ellos no se dan cuenta ni qué hora es, solo ustedes pueden ayudarlo. Gracias, no sé a qué se refiere. Voy a chequear a ver esa denuncia, ¿verdad? Vámonos con la doctora Andrea Manjarres, que dice, buen día. El ISFODOSU y la UAS, el Recinto San Francisco, le invita a todas las personas que han perdido un familiar o amigo a participar en la terapia de duelo grupal mañana a las 4 de la tarde, con un equipo internacional de terapeutas vía Zoom. ID, atención al ID para la gente que usa Zoom, que se integre, 850-914-376-85. Clave, COVID, lo voy a deletrear, CONVIDA, guión 20. Eso es para la gente que quiere entrar. Pueden ver la información adicional en las redes sociales de Andrea Manjarres. Vayan a buscar las redes de la doctora Andrea Manjarres para que se enteren de esta información. Rosanna, por último en este bloque, dice, hola, buenos días. Dígame de esto que hoy martes 21 no se puede salir afuera y ni abrir las puertas y ventanas, aunque nosotros estamos en cuarentena hace más de un mes. Pero ¿quién le ha dicho eso, Rosanna? ¿Dónde es eso que no se puede salir en ninguna parte? Ya. Ajá. Han estado pasando un video de una niña que dice haber tenido un contacto con Dios y que Dios le mandó. Ay, pero por Dios, se van a seguir llevando de las redes sociales. Vamos a seguir que la gente siga creyendo en todo lo que le mandan a través de las redes sociales. Adelante, amado. Bueno, yo quisiera saber qué le dijo Dios a la niña. Dios porque mío. Sería, ¿verdad? El 21 nadie saliera a la calle. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, no va a pasar nada. Lo que pasa siempre, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias, señores. Yo me voy a autopresentar porque ahora me toca. Es tu tiempo. Vamos a ver, amado, qué nos trae. Pero sería importante que ponga la. Ah, bueno, sí, la cámara está ahí. Espérense, antes de. Me informa, escúchame, amado, que no hay transporte público. Atención a la persona de Bonao que nos escribió. No hay transporte público de San Francisco hacia ninguna parte, me informan los choferes. No hay transporte público para ningún lado, según nuestras fuentes. Adelante, amado. Bueno. Vamos a escuchar a nuestro compañero amado, José Cross, en este momento, lo que nos trae en el día de hoy. Adelante. Sí, cómo no. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Carolina. Yo quiero aprovechar el espacio que tengo para colocar una parte del video que mencionó Francis en su comentario, que no se pudo pasar porque es probable que en ese momento estuviese llegando al máster, es probable. Sí. Así es que vamos a ver, vamos a colocar el video, por favor. Vamos a ver si los muchachos allá en el máster me colocan. No, ese no es, ¿no? Ah, bueno, este es un programa de disperso, parece sí, que sí. El golpe de entrada, pero sería bueno. Pero si puede adelantarlo. Exactamente. Si puede adelantarlo allá en el máster, sería magnífico porque hay partes que no nos interesan. A los 2.31 minutos. A los 2 minutos, ok.
Ahí está ella. Vamos a escuchar. Bueno, parece que se está frizando. De Estados Americanos fue aquí en República Dominicana, no hubo ningún sabotaje ni hubo nada externo que hicieran colapsar las elecciones. Según ese informe, lo que pasó fue un proceso interno dentro de la Junta Central Electoral que no tuvo la pericia técnica para que el proceso fuera posible. Entonces, muchos se preguntan qué pasa con las personas que fueron acusadas en ese momento. Uno de los primeros en hacer una referencia, no de manera directa, no personal, ha sido el coronel Guzmán Peralta, quien hoy por primera vez se presenta ante las cámaras para contarnos qué fue lo que pasó, qué es lo que hará en este momento. Coronel, muchísimas gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Le agradezco, muy buenos días, bienvenido a conversar con la gente. Buen día, Eddie Feble. Bueno, yo quiero comenzar dejando que usted me cuente qué fue lo que ocurrió. Cuéntele a la gente cómo vivió usted ese proceso y cómo lo vive ahora, tomando en cuenta los resultados que ha dado la Organización de Estados Americanos, OEA. El 16 de febrero pasado se pretendió montar una trama donde pretendían utilizarme a mí como chivo expiatorio, pienso yo, para responsabilizar al candidato de la oposición de lo pasado ese día de las elecciones. Sin embargo, dicha trama no pudo ser llevada a cabo, ya que el informe de la OEA me absolvió a mí de todo lo sucedido ese día. O sea, el Estado Dominicano le solicitó a la OEA que hiciese las investigaciones para saber realmente qué fue lo que sucedió. Y en el informe ellos están responsabilizando a la Junta Central Electoral de todo lo que pasó. Pero ese día, al día siguiente, la casa de mis hijas fue allanada a las 3 de la mañana, donde se violó el derecho moral, se violó su intimidad, fueron presionadas para que trataran de llevarla a ella a donde yo estaba. En el transcurso del día mandaron patrulla de la policía a la casa solicitando de nuevo la hija mía para que se presentase a la Dirección de Investigaciones Criminales. Coronel, para poder situarnos un poquito, vamos a recordar, tenemos un proceso electoral, el presidente de la Junta Central Electoral anuncia al país que las elecciones son suspendidas. La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. No tuvimos más noticias de lo que había ocurrido hasta que el Partido Revolucionario Moderno emite un comunicado donde dice que está requiriendo que se garantice la seguridad de un coronel que trabaja para el candidato presidencial de ese partido. Ese coronel era usted. La gente no tiene muchos detalles de cómo ocurrieron las cosas. A mí me gustaría que usted nos situara, o sea, en el momento de las elecciones, ¿dónde estaba usted? ¿En qué momento se entera de que la casa de sus hijas es allanada? ¿Esa hija significa que no viven con usted? Un poco que nos diga desde la visión de alguien que sabe que nosotros no tenemos ningún detalle de dónde usted se encontraba y de cómo fue que ocurrió ese allanamiento. Fíjese, el día de las elecciones yo estaba trabajando
con el candidato presidencial Luis Abinader. Me estaban desenvolviendo en mis funciones propias de jefe de la avanzada. Al día siguiente, en la madrugada del día siguiente, es cuando me llama la hija mía más grande y me dice que en la casa hay un contingente de policías y de hombres vestidos de civil en trajes que decían que eran fiscales y que me estaban buscando a mí. Ahí yo me doy cuenta, digo, pero ¿por qué me están buscando? Entonces, le dije que si eran policías no había problema, que yo no había hecho nada, que dejaran que hicieran el allanamiento. Pero en ese momento, yo llamo al director general de la policía y le pregunto que si él tiene conocimiento de que la policía está en mi casa y se me está allanando. Entonces, ¿qué le dijo él? Él me dice que no tiene conocimiento, que vaya al palacio, que él está allá, para que investiguemos. ¿A qué hora se realiza el allanamiento a la casa de sus hijas? 3:15 o 3:20 de las madrugadas. Ellos rodearon la casa, sí, en principio, y le solicitaban que abrieran el portón para ellos entrar. En eso se mantuvieron, que era la policía, que era el fiscal del Ministerio Público. Ellos hicieron contacto conmigo, pero cuando hicieron contacto conmigo, ya los policías habían vulnerado y habían entrado al patio de la casa y le estaban dando a la puerta de la casa, dentro, ya dentro de la propiedad. No esperaron que le abrieran el portón ni nada de eso. Ellos se volaron y penetraron a la propiedad. Y le estaban dando a la puerta con intenciones de romperla hasta que la obligaron a que abrieran la puerta de la casa. Entonces, y penetraron a la casa. Me dicen ella, ¿sí?, que habían más de 30 hombres, ¿sí?, entre policías y fiscales y procuradores. Entonces, usted no vive en esa casa, lo que tenemos entendido. Ella le llaman a usted y le avisan del allanamiento. Usted en correcto. Se comunica con el jefe de la policía y él le dice que no tiene conocimiento, pero que vaya hacia el palacio de la policía para que indaguen. ¿Qué usted hace en los momentos posteriores? Dándomele esa respuesta y con la experiencia que yo tengo, deducimos que cómo él no va a saber si un ejército bajo su mando está en mi casa con fiscales, cómo no, yo siendo un coronel de la policía, lo sé, cómo el director general de la policía no va a saber qué hombre bajo su mando están haciendo un allanamiento ese día y a esa hora, que no se pretende hacer, que no es un allanamiento común. O sea, a un coronel de la policía, si se requiere para cualquier tipo de investigación, se le solicita. Y más lejos, yo estoy asignado a un candidato presidencial, o sea, yo tengo funciones. Si me necesitan, deben de comunicarse con el candidato para que me ponga a disposición de ellos, porque me están requiriendo para un asunto, para una investigación. Esa no era la forma con que ellos debieron buscarme a mí. Usted, cuando él le dice que no tiene conocimiento, evidentemente, según lo que usted me está diciendo, por su experiencia, no le cree. Y entonces, no. ¿Qué usted hace? Bueno, pensé protegerme, esperar que llegara el día, hablar con mis abogados y hacer lo que hice en el transcurso del día, de presentarme a la dirección general con mis abogados. Para usted protegerse, ¿usted se quedó en la casa donde estaba? ¿No tuvo tiempo? No, salí de mi casa y me fui a un lugar donde yo entendía que iba a estar seguro. Me llevé mi hijo y me llevé mi esposa. Y más tarde, dos amigos que yo me había comunicado con ellos se juntaron conmigo. Y entonces, a partir de ese momento, usted se presenta al PRM.
Bueno, indudablemente que aquí hay un tema, un temazo, ¿no? Con este asunto, y es el siguiente: esta persona acusada de ser el quien montó todo el daño que se produjo al sistema electoral de la República Dominicana, a ese sistema automatizado que se utilizó en las elecciones del 16 de febrero, es el responsable o era responsable este coronel, de acuerdo a lo que se dijo en principio, que además era jefe de los de la seguridad del candidato de la oposición del PRM, Luis Abinader. Eso se produce su apresamiento y, bueno, el aparataje que todos vimos por la prensa y esas cosas. Luego la OEA dice que fueron errores de la Junta, que fueron fallas y no se le atribuye a nadie. Y él está reclamando ahora su honor, su condición de... que me imagino lo habrán suspendido de la policía o lo habrán botado de la policía producto está de en su suspensión producto. Ahora mismo, sin funciones. Exactamente, entonces... Porque esa es una forma de justificar lo que era el proceso de inculparlo. Así es. Entonces, a mí me parece que ahí ha habido todo un montaje, todo un tinglado. No es la primera vez que aquí se utiliza un chivo expiatorio para culpar a una persona, a veces ajena a lo que se hace, de algo que vino del príncipe. Porque nosotros vivimos en un país donde el presidente de la República es un príncipe. Lo que quiera el príncipe hay que hacerlo. Y eso ha sido así siempre porque este es un país presidencialista. Además, todavía llevamos en la sangre el gen del trujillismo. O sea, lo que quiere el jefe, eso es lo que se hace. Yo no estoy acusando con esto a la presidencia de la República. Y al jefe no se le lleva la contraria. Exactamente. Ni estoy acusando al presidente de la República, ni al partido de gobierno, que es el PLD, de haber hecho este fraude. Pero de alguna manera, eso no fue al azar. Ni era de desconocimiento, sobre todo de las autoridades, sobre todo de Palacio, de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, porque definitivamente aquí no se mueve nada si no lo sabe el Palacio Nacional. Pero una gente que se pasa todo el tiempo espiando teléfono y cayéndole atrás, todo lo contrario, no iba a saber de lo que estaba pasando. Y un simple empleado iba a ejecutar una acción de esa magnitud sin tener una dirección, sin tener un objetivo claro. Eso es lo que digo. Eso es fuerte. Entonces, lo grave de esto es que no hay régimen de consecuencias. Aparte de lo grave de tratar a una persona y después no poder recoger todo lo que se ha desparramado. Todo el agua derramada. No haber régimen de consecuencias. Eso es lo grave, grave, gravísimo. Y muy bien, no y vamos a esperar muchas cosas. Todo lo que se ha hecho es para bajar la situación. Amado, debemos ir a una pausa. Como dice Carolina, la pausa. Debemos ir a una pausa. Ok, como nos vamos a la pausa, entonces, señores, regresamos en breve. No se vayan, hay más contenido del programa de mañana. Amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Noticias, análisis, comentarios y entrevistas. Así es que, como siempre, estamos aquí cada día. Y en este momento vamos al tema de don Fulvio Ureña. Ay, Carolina. Muchas gracias. No, dice ahí el de Fulvio. De Fulvio, sí. Es a Fulvio que le corresponde. Perdón. Adelante, don Fulvio. Muchas gracias, amado. Nancy, ya en Carolina. Ya pusieron el cuadro del bachatero. Ya pusieron el cuadro del bachatero, así que puede arrancar en fa. Sí, Fulvio, excúsame, vamos a parar tu tiempo. Hay una amiga tuya que está llamando desde el Sánchez Duarte, ¿verdad? Que ella siempre llama al programa, es muy amiga tuya, y ella quiere pasar al aire. Dame un segundito. Sí, cómo no. Adelante. Buenos días, cuánto lo extraño, ¿eh? Buen día, ¿cómo estás? Ella no me está viendo ya. Desde que inició por hablar con ustedes, pero no podía ni siquiera poner una tarjeta porque aquí estaba todo caído.
Pero gracias al Señor pude poner una y quiero hablar con ustedes. Ya, ya, mira, estaba de acuerdo contigo de que cerraran todo, ¿ok? Y si ya cerraron todo, no tuvieron toda esa gente muerta. No, usted me dijo que no, usted me dijo que no. Usted me dijo que no desde el principio, que yo era un exagerado, dijo usted. Nos pusimos de acuerdo. Yo dije que lo único que yo iba de acuerdo contigo era con cerrar la frontera. Pero quiero decirle algo, ¿verdad? Aparte de eso, que a Julio, que le diga a la doctora, o sea, una vecina me llamaron, porque yo soy la vocera de aquí, dije que manden a Fulmigaro a limpiar aquí el ensanche Duarte, porque nada más al inicio vino una gente, así como dijo Fulvio, volando pasaron, echando un liquidito al inicio, pero jamás. También quiero decirle que yo, parece que según lo caliento, a mí me dijeron cuando me censaron que yo era una de las candidatas, a mí ni me mencionaron en nada. Pero usted se chequeó en el programa, puso su cédula. Sí, a mí me hicieron me censaron, me dijeron tú eres candidata porque yo no tengo trabajo, ni el hijo mío trabaja, pero nada, no me mencionaron, parece porque lo caliento. También yo quiero que tú ponga a alguien, y escúchame que no estoy saboteando nada, de alguien que verdaderamente, que si verdaderamente le están dando servicio a los pacientes allá en el hospital, porque es muy bueno hablar desde afuera y no estar dentro, porque yo sinceramente lo viví antes de pasar el problema ese con mi mamá, cuando tenía problemas de trombosis. No es fácil, es a la guerra que se puede luchar allá cuando uno tiene un paciente enfermo. No estoy saboteando a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, pero es así como funciona el hospital, lamentablemente. Ahora quiero también preguntarle, tengo que aprovechar, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de salud, que no sea coronavirus, ¿a dónde se lleva? Una gente que no tenga seguro ni nada, ¿a dónde se lleva? A Salcedo. A Salcedo. Debe llevarlo a Salcedo o a Las Guaranas. Y en Senoví, dijo la Senoví, ahí van las parturientas, Senoví. Muchísimas gracias, entonces. Sí, muchísimas gracias. Y ojalá este coronavirus se quede ahí. Extraño en el canal. Muchísimas gracias. Sí, a todos. Y en el Federico Lavandier también ya están recibiendo los que no son casos de COVID en el Seguro Social aquí en San Francisco. Adelante, Fulvio. Mira tu tiempo. Lo vamos a poner a correr ahora. No, tranquilo. Muchas gracias, Yerjan. Es bueno que las personas puedan participar. Sí, yo envié a producción algunas fotografías que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el tema central que quiero tratar. Y es de las actividades que estuvimos haciendo ayer, de las muestras médicas rápidas. Luis Abinader donó 400 muestras rápidas ayer aquí a San Francisco de Macorís y la provincia. Se le entregaron a los diferentes centros de salud que son que trabajan con el caso del COVID. Se le entregaron 100 muestras rápidas de esta al Hospital San Vicente de Paúl. Pero así también se distribuyeron tantas a La Guarana, tantas a Castillo, a Hosto, a Pimentel, a Villarriba, a Arenoso, donde quiera hay un centro de salud, ahí se le aportaba. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se le puedan hacer muestras al personal médico con estas 400 muestras que fueron donadas ayer. Fueron entregadas por Franklin Romero, mi persona, el doctor Rodríguez, el doctor Luis Rosario Socías. Y esto es una necesidad de que nuestro cuerpo médico pueda saber cómo está y también pueda brindar un servicio un poquito más consciente y más seguro con este pequeño aporte. Se van a seguir haciendo aportes relacionados a la muestra. Qué bueno que la directora regional de salud Vargas, la doctora Vargas, pudo hablar de los centros que se han puesto aquí para muestras rápidas en Vista del Valle y en otros lugares. Qué bueno que esas unidades, y aquí en Los Rielitos también, en Los Rieles, en la entrada de Los Rieles, qué bueno que estas unidades se han implementado, porque ya así sí se puede ir acorralando lo que es la dispersión
del virus COVID-19. También, al regresar de la provincia en la tarde, ya a eso de las 4 de la tarde, iniciamos un proceso de desinfección de lo que es el ayuntamiento, sus oficinas, todo su entorno, el Parque Duarte, el parqueo y toda el área periférica a la catedral, el área periférica al ayuntamiento. Y hoy se va a continuar en toda el área comercial del casco urbano central, donde está el Banco de Reserva, donde están todos esos comercios por ahí cerca, que hay mucha afluencia de personas. Este producto viene por la compañía Engro, a la compañía BM Procte, que es la subsidiaria aquí en República Dominicana, que dirige el ingeniero Elías Vargas, y a su vez hace la donación a Luis Abinader, y él pues lo dedicó a San Francisco de Macorís, Pimentel y zonas aledañas. Gracias por tenernos en cuenta y también por estar ahí. Ya la unidad de fumigación y desinfección está habilitada gracias a la participación desprendida de Juan María, de la Cámara de Comercio de aquí de San Francisco de Macorís y del aspirante a la diputación, Nicolás Hidalgo, que nos entregaron también 5 unidades de bombas mochila para poder hacer este trabajo. Gracias a ellos por este aporte. Uniendo voluntades se hace posible buscar grandes soluciones. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes en este breve espacio de tiempo es sobre la parte de las MIPYMES de República Dominicana. El 98% de las empresas dominicanas son MIPYMES. Hay cerca de 1.400.000 MIPYMES en el país. Y esta tienen a su vez cerca de 2.500.000 dominicanos que laboran en esas pequeñas empresas. ¿Cuál es el tema central? Que estas pequeñas empresas, yo creía que el presidente me iba a anunciar alguna medida económica que tocara coyunturalmente a estas pequeñas empresas. Se han adquirido por asunto de donaciones cerca de 1.500 millones de pesos. Pero también, a través del Fondo Monetario Internacional, se aprobó un préstamo de 650 millones de dólares, que asciende casi a 37 mil millones de pesos. Pero también el presupuesto nacional tiene su partida para el plan de solidaridad y el plan de asistencia social. Lo que quiere decir que esos recursos que se han erogado, esos recursos que se han solicitado en préstamo, esos recursos que se han obtenido para como donaciones, una parte de esos recursos, además del plan Quédate en Casa, además de comprar los insumos médicos que se hacen necesarios, queda suficiente recurso para activar la economía dominicana con el caso de las MIPYMES. Le pongo un ejemplo. En el mundo entero, actualmente, las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, la Comunidad Europea, están en una guerra comercial. Actualmente, Rusia está en una guerra comercial entre Arabia y Rusia por el asunto del petróleo. Y Rusia también tiene una guerra por sacar a las compañías más pequeñas de Estados Unidos. Pero también hay una caída en las demandas en el mercado de consumo. Todo esto hace como una tormenta perfecta para que nosotros estemos en riesgos de vivir una pandemia económica a nivel mundial. Por cierto, es pandemia porque a nivel mundial, una pandemia económica por el asunto de las tormentas perfectas que se están agregando a esta guerra comercial. Es como si tuviéramos grandes líderes mundiales que no tienen el cerebro muy frío y toman decisiones muy arriesgadas. No obstante, el que más frío piensa hasta el momento ha sido Jinping Shen, el presidente Jinping de China. Es el que más mente fría ha tenido, Julio, en esta guerra comercial. Tú estás planteando algo como si fuera una tercera guerra sin tirar un tiro. Perfecto, perfecto. Está la tormenta perfecta para realizarse. Y al principio,
cuando empezó el caso del COVID en China, dije, tenemos que poner nuestras valvas en remojo, rápido. Y aquí no se compró insumos, aquí todo se dejó de último y no se tomaron medidas, como que no iba a llegar aquí. Entonces, la parte comercial, donde nosotros dependemos y tenemos un déficit comercial de cerca de 12 mil millones de dólares, nosotros casi todo lo estamos comprando. Entonces, con esta guerra comercial que se está dando a niveles de las grandes potencias, nosotros no estamos exentos. Nos va a tocar. Pues tenemos que prepararnos ahora, rápido. ¿Y cómo se prepara? Yo creía que el presidente me iba a anunciar drásticas medidas económicas para fortalecer la producción nacional, para atender a ese 1.400.000 pequeñas empresas que tiene este país, con facilidades de préstamo, con atenciones fuertes económicas y un llamado a consumir lo nuestro. Hoy tenemos cerca de 30 millones de libras de pollo guardadas en frigoríficos, también de huevo, también de lácteos, y tenemos un sector productivo de otros rubros que también se está quedando sin oxígeno. ¿Por qué? Lo afecta el transporte, lo afectan los insumos que hay que llevar a la agricultura para poderla poner a producir, lo afecta la línea comercializadora y lo afecta también la demanda de bienes de consumo. Y para esto hay que prepararse a tiempo. Estamos perdiendo tiempo con relación a la protección de nuestras MIPYMES. Por ejemplo, Estados Unidos erogó 20 mil millones de dólares para sus productores. Con el Tratado de Libre Comercio hay ciertas restricciones a subsidiar lo que es la producción, pero en emergencia hay cosas que se permiten y dentro de ella está atender directamente los sectores coyunturales, productivos y económicos de la nación dominicana. Es necesario empezar ahora. Muchísimas gracias. Ahí está. Bien, señor, vamos a leer unos cuantos WhatsApp, ¿verdad? En lo que los muchachos se activan. Tenemos a Luigi de Los Grullón en San Francisco de Macorís, que dice, buenos días. ¿Por qué no hacen operativo de mascarilla en los barrios? Pregunta claro, él. Eso es lo que está esperando. Yerjan, con ese asunto de la mascarilla, todas las familias que reciben la tarjeta Solidaridad y el programa Quédate en Casa, debe de llegarle por el gobierno un kit de mascarillas y guantes y desinfectante. Eso debe de ser así. Bien. Samuel de Estebonao dice, también me gustaría saber cuántos casos de coronavirus han aparecido en la comunidad de Las Guaranas. Sería importante ver esa cifra, porque el ministro no lo dice por municipios realmente. Emily Burgos nos manda ahí una fresa, uvas y cerezas. No sé a qué se refiere. Bueno. María Delgado nos comparte un link ahí de Facebook que no podemos abrir ahora. Carmen Castillo nos saluda, o Carmen desde Castillo nos saluda, dice buenos días, bendiciones. El número que termina en 4413 dice buenos días, le estoy reportando desde el sector 27 de febrero en San Francisco de Macorís. El número que termina en 8611 dice buenos días, en La Javiela, en la calle M, hay un foco de contaminación del COVID. Una persona murió en la otra semana. Y ya hay moradores y familiares con los síntomas y no quieren ir para el hospital ni para los Aguayos a Salud Pública que haga algo. Ahí está, ¿dónde es? En La Javiela, calle M, nos están diciendo. María Guzmán, desde Nueva Luz, en San Francisco, dice buenos días. La basura nos va a arropar para acá. Atención, la basura en Nueva Luz. Diego Antonio Hernández, desde San Francisco, dice buenos días. Yerjan, el transporte interurbano está totalmente nulo, no el tránsito de transporte para ninguna ciudad. Dice, él ofende ahí a Roberto Cavada, dice que es un X, es lo que es un buen X, caramba. Cavada hablando X, bueno, demasiado agresivo el comentario del amigo. Bolívar Camilo dice, buenos días, yo tengo un hermano que está en el centro de los Aguayos y tiene 20 días, y le hicieron la prueba hace 10 días y no le dicen nada. Parece que hay un negocio por el interno con la comida.
porque mi hermano se está infectando más y su esposa tiene 20 días que le hicieron cesárea y no hacen, mucho menos la despachan. Parece que están sacándole beneficio a eso, dice él. María Sánchez de Pueblo Nuevo borró su mensaje. Y el licenciado Alberto dice, ese es el invento que está rodando en las redes sociales sobre el polvo de Sahara. Nos comparte ahí un link, dice Alberto. Y eso, por último, eso es mentira. Por último, en este bloque dice, Enriquillo Ramírez, y estamos en Pembroke, Florida. Su programa es de mi interés, lo veo en internet. Así es, gracias a toda la gente que nos hace feedback, que nos escribe. En breve seguiremos leyendo sus mensajes. Adelante, Amado. Cómo no, gracias a Yerjan la Antigua. Vamos en este momento a escuchar a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días a toda la gente que se suma en este momento. Bien, muchísimas adelante. Gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros en este momento. Mire, hay dos aspectos que quiero pues que toquemos acá. En el día de ayer, San Francisco de Macorís, se vivieron momentos de tensión desde tempranas horas de la mañana por manifestaciones realizadas en diferentes sectores de nuestro pueblo. Esto causó un revuelo, si se quiere, tanto a nivel nacional como local. Pudimos ver que organizaciones populares, vamos a decir el FALPO específicamente, vamos a citar, decidieron hacer este llamado a manifestaciones, vamos a decir, momentáneas, rápidas, para llamar la atención del gobierno, según a propia voz de los voceros de esta organización popular. Antes de hacer el comentario, quiero pasar las imágenes de unas manifestaciones realizadas en Irán. O sea, y siempre hemos dicho acá, o sea, es que no hay forma de hacer o utilizar otra metodología que no sea el de quemar los benditos neumáticos. Me parece una irresponsabilidad mayúscula el hecho de no pensar en ciudadanos que posiblemente estén infectados con el COVID. Ustedes saben lo que le pasa a una persona que posiblemente tenga problemas respiratorios o de salud por el coronavirus y que en el frente de su casa le quemen una goma. Conversábamos ayer con una médico y decía, hay que buscarle la caja ahí mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito más de conciencia. Señores, no vamos a hacer las cosas que porque en Santiago lo hicieron, que porque en San Francisco no se han hecho y que vamos a quemar gomas para las calles. Ciertamente, San Francisco de Macorís tiene una imagen un tanto negativa con el tema de las manifestaciones populares acá. Y nosotros nos gustaría saber, y de hecho si alguno de los muchachos, Raúl o Joel, de las imágenes principales de esta organización, pues no conocen o no tienen otro método, al menos en momentos como estos, tan delicados de salud. Ni siquiera vamos a enfocarnos en el tema medioambiental, de los negocios, porque están cerrados y demás, que son algunos de los elementos que tocamos cuando se dan Carolina. Este tipo de manifestaciones. Sí, Carolina, pero ¿el FALPO o el FELABER asumieron el movimiento de ayer como propio? El FALPO. Ah, ok. Vimos a Joel Martínez, vimos a Raúl Monegro, dando declaraciones sobre esto y de lo que podría pasar en San Francisco de Macorís si no se toma más acciones según lo que ellos decían. Por Dios, esto no es la forma. Estamos hablando de un tema de salud. Estamos hablando del daño que le hace a los ciudadanos que... Okay, si bien a los que estamos sanos nos afecta el tema de la quema de neumáticos o de gomas, como conocemos. Pero imagínese usted que donde en el sector San Martín, donde sabemos que ha habido una gran cantidad de ciudadanos afectados por el coronavirus, Avenida Libertad, sector Rivera del Jaya, que hayan señores, personas adultas, que estén haciendo cuarentenas en sus hogares. Parece que los muchachos no piensan que eso les podría afectar. Entonces hay que ser un poquito comedido. No podemos hacer las cosas sencillamente por hacerlas, para llamar la atención o para decir que estamos aquí. No es posible, es inaceptable esto que sucedió en San Francisco en el día de ayer, que a propósito entiendo yo que le va a causar mucho daño al colectivo, el colectivo ciudadano, me parece que es que se llama, que se ha conformado para tomar medidas y acciones en los próximos días si el gobierno pues no da respuesta a las solicitudes. Debo de destacar que este colectivo que se formó, lo primero que me comentaba uno de los que los conforman, nosotros vamos a tomar acciones, pero la haremos llevando y tomando
las precauciones del lugar con el protocolo indicado. O sea, ellos tienen pensado una visión diferente de las posibles manifestaciones o los llamados que le estarían haciendo al gobierno en los próximos días, pero no quemándole neumáticos a posibles ciudadanos enfermos con problemas respiratorios o pulmonares. Y cualquier acción que se tome en las próximas semanas de este colectivo, de alguna forma se vería como que San Francisco de Macorís está en huelga total. Yo supongo que ellos van a detener algún tipo de movimiento, manifestación que pensaban hacer, porque lo que aconteció en el día de ayer, pues la verdad fue algo muy desatinado. A propósito de esto, tenemos las imágenes de... ¿Tú crees que tengan la suficiente sensatez para entenderlo? Porque ahí lo que hay es mucho ego y protagonismo. ¿O tú te crees que Joel Martínez y Raúl Monegro no fue por protagonismo que quemaron la goma? Porque bueno, porque ellos son los dirigentes más importantes de este pueblo y tienen que hacer algo. Salieron a la calle, quemaron goma y luego los reivindicaron. Porque otras veces eso pasa y ellos no reivindican esos movimientos. Exacto, dicen, no, posiblemente eso podría ser como ya había un colectivo de ciudadanos que tenían pensado hacer movimientos de otra forma, con un nivel de protocolo, o sea, con un nivel de madurez diferente al que necesitamos en este momento. Posiblemente pudo ser eso, que quisieran buscar... Carolina, sí. ¿Quién es que preside el colectivo? Hay un grupo de ciudadanos. Ese no es el punto ahora. No sé si tú escuchaste, Francis, lo demás que trataba. No, es que como se está hablando colectivo, yo quería saber quién es el presidente. ¿Quién lo preside? Hay un documento donde hay... Yo tengo cero, pero realmente mira, no, Francis, parece... Ya. No, hombre. Hay más en tus palabras. Hay un documento que si ustedes lo leen, pues podrían identificar quiénes han conformado esto y de alguna forma, pues, contactarlo directamente, tanto para Francis como para Yeyama. No, yo no he dicho nada. Pero señores, no me desvíen, porque eso es lo que quiero tratar de quienes conforman o no el colectivo. Es el asunto de donde dio Amado la búsqueda de principalía. Ustedes recuerdan el año pasado, como a principio, mediados de año, donde aquí se duró casi un mes de huelga, porque las diferentes organizaciones, ellos tenían que tener su huelga aparte. Entonces, ¿qué te demuestra esto? ¿Cuál es el interés real? ¿Es principalía, protagonismo, o yo soy el principal grupo huelgario o social de San Francisco de Macorís? Tenemos la imagen, muchachos, ahí de unas manifestaciones en Irán, en la forma en que ellos señalizaron dónde iba a estar cada ciudadano, porque estamos hablando de miles de personas en esa manifestación, con un nivel de distancia, con un nivel de comportamiento que tú dices, bueno, son sociedades que están a otro nivel, y hacen muchísimas cosas que nosotros podríamos hacer, y de hecho colaborar para decirle que a la provincial, al ministro, al presidente, buscar cosas novedosas y por supuesto que estén acorde al momento que estamos viviendo. A raíz de esto, lo segundo que sucede luego de estas manifestaciones, en tempranas horas de la mañana, que a todo el mundo le pareció algo sumamente loco e irresponsable, sale el periodista, sí, hay que llamarle periodista porque es periodista, El señor Roberto Cavada, donde hace un mensaje en Instagram que luego borra, que luego elimina por el nivel de irresponsabilidad y de ataque que estuvo este señor en las redes y el repudio de todos los ciudadanos, tildando a todo el pueblo de San Francisco de Macorís de que quería estar en huelga para ir a las galleras, para ir a beber, para ir a los ríos. ¿Y quién le dijo a Roberto Cavada que todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís estaban en huelga, la imagen por favor, que estaban en huelga para hacer ese tipo de cosas que él citaba en esa publicación? Es un irresponsable. Ok, mírala ahí. Donde este señor nos culpa y nos tilda a todos los franco-macorizanos de que estábamos haciendo huelga por esto. No, señor Cavada, usted es un periodista y el periodista primero investiga y trata por lo menos de tener un poco de objetividad. Ahí quedó muy mal parado. Hubo el rechazo de todos los ciudadanos de acá, que sabíamos que no eras así. Y ese elemento que hay que sumar, la acción de un grupo de gente que nos recae a todos acá en San Francisco de Macorís, porque yo entiendo que Amado ni quiere que hagan huelga en ese nivel, en ese sentido, quemando gomas, ni tampoco pienso que es para jugar gallo. Si aquí se hace algún tipo de manifestación con un comportamiento, vamos a decir, comedido o con iniciativas que no afecten la salud de quienes posiblemente estén enfermos.
Mira, hay que aprender a recibir las informaciones, depende de dónde vengan. Cavada es un amarillista. Y como amarillista, sus noticias, sus informaciones, para tú creerla, tienes que confirmarla con otra fuente que sea un poco más confiable. Porque no creas lo que Cavada dice. Bueno, lo primero es que él engaña a su público y le dice, regálenme 30 minutos y un chin más, y termina a la una de la noche. Entonces, pero cuando un tipo te hace eso, cuando yo te digo a ti, señores, vamos a hablar por una hora sobre un tema y a las tres horas todavía estoy hablando, te engañé. ¿Tú me entiendes? Entonces, a Cavada no se puede creer, porque Cavada tiene esa característica. Él dice todo lo que le convenga a su proyecto, y su proyecto es hacer dinero llevando información o desinformación cuando sea necesario. Así es. En lo particular, al igual que a muchas personas, nos molestó bastante cuando vimos esto, que él se refiriera así en relación a San Francisco de Macorís. Nosotros no somos eso que dice Cavada. Tampoco somos lo que las acciones que cometen algunas organizaciones populares acá. Señores, así no se hacen las cosas. Así no nos manejamos. No es posible que por uno paguemos todo. Y que de esta manera se dañe la imagen de San Francisco, ya negativa, que de por sí tenemos a nivel nacional. Entonces, estas cosas nosotros debemos de alguna forma ir eliminándolas. Debemos de ser más consecuente, más comedido y ser más juicioso, por Dios. Así no, muchachos. Hemos terminado. Bueno, gracias a Carolina Medina por el tema que nos trajo, ¿verdad? Y darme la oportunidad de acabar. Bueno, no, en verdad. Es que vámonos, él generalizó. Así es, vámonos con María desde el sector Ugamba en San Francisco, que dice, nos pregunta que si sabemos si el mercado está cerrado hasta el día 25. Pues yo le digo, una voz autorizada, porque estuve ayer en la calle y grabé incluso, el mercado está abierto. No el otro de allá arriba, sino el mercado, el que estaba supuestamente cerrado. No, el mercado, el que supuestamente cerrado, ayer estaba abierto. Sí, ya la gente está vendiendo ahí, aunque un poquito tímido, pero ya están vendiendo. Así que la resolución que dice que es hasta el 25, la pueden coger y tirarla a la basura, ¿verdad? Para no decir otras cosas. Pero sí, yo sí. Claro. En el espacio de Alex, no, de la calle, donde él mostraba el mercado muy limpio, muy cerrado, todo, dando la información. Yo te voy a mostrar ahorita en mi tema las imágenes de ayer, para que tú veas ya los vendedores cómo están. No los comercios, sino los vendedores de fruta y vegetales, que están ahí ya ubicados. Así que ahí está la información. El número que termina en 6751 nos manda un audio, lo escucharemos luego. Ramón Antonio Polanco, desde Senoví, nos manda precisamente, miren, Ramón Polanco nos manda un video, si le podemos dar play, muchachos, del mercado. Dice, así estaba el mercado de San Francisco de Macorís ayer a las 11:30 a.m. Míralo ahí. Yo aquí lo que le digo es lo que yo veo, lo que yo confirmo. Miren ahí, miren más o menos el mercado, el que supuestamente debía estar cerrado. Miren cómo está ese ambiente ahí. Míralo ahí. ¿Usted puede ver gente ahí que está trabajando? Sí, míralo ahí. Ya ayer comenzaron a activarse, o sea que adiós ayuntamiento y autoridades de San Francisco de Macorís en ese aspecto. Sara, desde San Francisco, dice buenos días. Queda poco. Sí, buenos días. ¿Y qué pasó con el número que ustedes iban a dar para reportar la tarjeta? Se lo voy a repetir. Llame a este número que es el de Cornelio, que él lo dio público. 829-257-1529. Ahí está, ese es el número de Cornelio Hernández. Llámelo. Amado José Rosa nos comparte aquí una fotografía, un banner, ¿verdad? Es algo de la Universidad la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de coronavirus, políticas públicas y sociales en la República Dominicana. Avances, debilidades y retos. Eso es una actividad que se va a realizar hoy a las 7, coordinada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, a través de Zoom. Quien quiera puede entrar ahí está el Zoom. Envíame el link. Sí, te lo envío. Eso es para que la gente participe en esta con varios interesantes expositores
la maestra Altagracia Suriel, Miguel Seara Hatton, va a estar Andrés Ricardo Nieves, va a estar el maestro Fernando Peña y va a estar el maestro Fabián Díaz. Excelente. Dirigido por Bautista López García, que es el decano de nuestra facultad. Así es que sería interesante. Muy bien. Víctor Troncoso desde Atlanta, Estados Unidos, dice: los casos confirmados de COVID en el estado de Georgia, 19.400 positivos, 3.705 hospitalizados y 775 personas han perdido la vida. Gracias a Víctor Troncoso, que nos informa lo que está sucediendo allá. Bueno, el número que termina en 4282 dice: ayer le hizo una sugerencia a una señora que llamó y dijo que ella vende cena y que no puede pagar su apartamento. Él le da la sugerencia que en vez de vender cena, bueno, pues que venda desayuno, porque la gente aún puede salir a consumir. Él dice, por otro, sí, muy fuerte. Dice, por otro lado, Julio César Castaño, presidente de la Junta, él cree que con dar informaciones erróneas y estar acusando a personas inocentes va a resolver este daño que causó. Y entonces yo pregunto, estoy citando, el dinero que perdió nuestro país dominicano por su negligencia, apatía e inobservancia, ¿él lo va a pagar? ¿Lo va a devolver al país? ¿O quién lo hará? Por si ustedes tienen la respuesta, los escucho. Amados a la dama para adelante. Yo, Jocelyn Severino, desde San Francisco, dice: sí, buenos días. Espero que todos estén bien, por la gracia de Dios. Yo escribí para pedirle ayuda sobre la tarjeta y ustedes no me le dieron lectura a mí, no me respondieron, señores. Dios mío. Pasamos ya una entrevista ahorita. Está fallando. No, pero que caramba. Le pasamos la entrevista, portamos a su orden. Marco Cornelio, Paulino dice: Cornelio, ¿qué fue? ¿Cómo fue que tú nombraste a Yayan? ¿Qué vaina? Cornelio, de lo que te está ganando, pásame algo a mí porque estoy resolviendo muchísima vaina. Marco Paulino dice: debemos tomar medidas con estrategia, por eso la mascarilla debe ser suplida, pero están muy caras, dice él. Bueno, Alexander Fernández dice: en el sector Salvador Tenitén tienen más de un mes que no pasan a recoger la basura y ustedes saben lo delicado que es eso. ¿Será que Móvil Soluciones se está preparando para entregar también? Jacqueline, desde San Francisco, dice: la gente quiere que todos se lo den, porque yo tenía mascarilla y busqué en YouTube cómo ver cómo hacerla. Pude hacerla y nunca había cosido, pero la hice a mano y me salió perfecta. Ahí está. El número que termina en 1977 dice: al Falpo no le ha llegado su dinero y en eso es que están quemando tres gomas en la Libertad, presionan al gobierno y le mandan su chelito. Solo escribió esa persona, no yo. William de Jesús desde el Bronx dice: en San Francisco, un pueblo tan trabajador y de hombres y mujeres de trabajo, y no aparecen varios hombres con pantalones que paren esos malandrinos que hacen esa protesta de esa forma. Hay que protestar, pero no así. Ya ese tiempo pasó. Pero lo bonito es que no lo queman frente al lugar donde ellos viven, ¿verdad? Donde tiran también sus basuras. Ray Estilo dice: pero la compañía de Claro le está cortando el servicio a los usuarios y poniendo en mora. Mi sobrina tiene el dinero, pero ¿cómo sale una gente a hacer fila cuando ni siquiera hay vehículos de concho? Eso está prohibido. Luisa de San Francisco dice: buenos días, no tratan de ridiculizar a Carolina, ella tiene mucha capacidad para informar. Aquí todo el que está al tanto de la situación sabe cuál es el colectivo y al cual ella se refiere. Ahí está un boche para ustedes, muchachos. Handy Ortega, para Francis, yo no me meto con el colectivo. Buenos días, ¿cómo están todos? Dice Andy Ortega, ¿cómo están todos? Arriba el colectivo. ¿Qué saben de la nube de...? Dice aquí, ¿qué saben de la nube de humo que fue anunciada para hoy? Por Dios. Eso es mentira, eso es falso. Ana Ten dice: buenos días, dígame, ¿qué pasa que esos terroristas dirigentes del Falpo no están presos? Porque eso que ellos se merecen, si usted quema un papel en la calle y por eso usted hace años preso, aquí tienen que ponerle mano dura a esos delincuentes, dice ella. Por último, en este bloque, dice la doctora Berlina Regalado: saludos Yerjan, Carolina, Amado, y ese saludo extensivo a Fulvio también y a Francia. Adelante, gracias, Amado, ¿con qué seguimos? Déjame darle las gracias. Muchas gracias. Mire, antes de irnos a la pausa, dime. Darle las gracias a Luisa.
por el comentario y sumarme al que ya hace, que me querían desviar. Carolina, tú asumes que es para mire, déjeme decirle antes de irnos a la pausa, sería interesante que Génesis Méndez, atención Génesis, suba a la página telenor.com.do la entrevista que hiciste Yerjan con Cornelio, porque ahí está toda la información, incluyendo su teléfono. Así la gente puede accesar a esa información y obtener el dato que requiere. Así claro, que, ahorita, eso lo van a subir ahorita mismo, antes de del mediodía. Así que a la gente que la busque en YouTube y en nuestro Facebook, la entrevista con Cornelio Hernández. Así mismo. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido de mañana. De mañana. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa De Mañana. Esto es De Mañana. Vamos a continuar. Bueno, el tema que continúa ahora es el de Yerjan la Antigua. Ya lo voy a cederlo. Esa es una manera de pedir. Dice el obispo. Bien, gracias, amado. Es el obispo emérito de esta ciudad, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, dice, hay 24 formas de pedir y la última es dame. Miren, gracias, amado, Julio, Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Miren, lo primero es, quiero mandar un saludo especial a un fiel televidente de este programa, Richard Tejada, que es el presidente de la sala capitular o del Consejo de Regidores, San Francisco de Macorís, que siempre está activo ahí viendo el programa. Y ojalá mañana pudiera llamarnos, Richard, para ver cuál es la función de ustedes hasta el 24 de abril, porque creo como que no se está notando la participación del ayuntamiento aquí en San Francisco. Saludos a Richard. Así que saludo para ti, Richard, mi amigo, que siempre es un fiel televidente de este programa. Un abrazo para él de mi parte. La cantidad de casos, tanto de muertes como de ingresos, internamientos en San Francisco de Macorís ha bajado. Y eso es muy importante para la población, que lo sepan. Ha bajado tanto en el Hospital San Vicente de Paul. Ya escucharon ustedes a la doctora que dijo que solamente tienen ahora 16 pacientes ingresados. Pero también ha bajado en los centros clínicos privados. Ya nos comunicábamos con nuestra amiga Odilis Hidalgo, quien en un grupo que estamos en un chat hacía de público conocimiento que también los ingresos han bajado por COVID en el siglo XXI y que también sus salas de cuidados intensivos han comenzado a descongestionarse. Y eso es muy importante que se diga para que la población comience a respirar un aire diferente y que comience a desestresarse un poco. No a salir a la calle, ni tampoco a descuidarse ni a bajar la guardia, sino que comencemos a ver esto ya con un ambiente positivo. Y es importante destacarlo y agradecer a los centros médicos de San Francisco de Macorís, que han hecho un buen trabajo, pero también agradecer al Hospital San Vicente de Paul, porque sabemos que ese personal de ahí ha hecho un gran trabajo, porque esos médicos, esas enfermeras son nuestros médicos y nuestras enfermeras. Son el médico amigo de nosotros que vive en nuestro sector, que vive en nuestros campos, y son las enfermeras que viven en nuestro sector y que viven en nuestros campos. Es decir, son nuestra gente y tenemos que valorarlo como tal. Y le agradecemos que han estado en la primera línea de esta batalla contra este enemigo invisible. Estados Unidos, por otro lado, señores, ya ha comenzado, si se quiere, en Nueva York. Vi ayer que mucha gente comenzó a salir a los parques para desestresarse. En la Florida abrieron unas cuantas playas y se llenaron de gente inmediatamente, porque la gente ha comenzado ya a jugar un poquitico con el salir, con restricciones, pero han comenzado ya estamos aprendiendo a vivir con el virus, y eso es importante, siempre tomando las precauciones. Ahora bien, ¿la gente de aquí? No, la gente sabe todas las medidas que se han informado. Ya si la gente quiere salir a bochinchar para la calle sin ningún tipo de protección, sabrán ellos el precio que deben pagar por eso. ¿Pero qué resulta? Hay un grupo de personas, a propósito de lo que yo decía ahorita de que los casos han bajado, que están molestos porque los casos han comenzado a bajar aquí en San Francisco de Macorís.
y eso es penoso. No, tú estás relajando. Aquí hay gente que están incluso incómodos porque ellos esperaban que fueran miles de personas para bailar encima de ellos. Claro, hay que decirlo. Aquí hay gente, señores. ¿Cómo puede ser posible? Que está apostando al caos. Aquí hay gente que porque saben que los casos están bajando. Con vidas humanas. Bueno, pero señora, aquí hay gente que relaja, aquí hay gente que juega con todo. Entonces, aquí hay gente que estaba apostando al fracaso. Aquí hay gente que hizo campañas bestiales en contra de los centros privados y públicos de San Francisco de Macorís, diciendo que ahí se estaban dejando morir a las personas, cuando esos médicos estaban haciendo un esfuerzo extraordinario para salvar vidas. Y lo lograron en una gran parte. Otros que ya, lamentablemente por su condición, no pudieron resistir el virus, murieron como en toda parte del mundo. Porque ¿qué pasa? Los muertos de Italia, de Estados Unidos, y lo de España y lo de otros países, es que se mueren. Lo de República Dominicana no, es que lo dejan morir. Pero ¿qué resulta? Ahora que en San Francisco y en otros pueblos del país se están viendo resultados positivos. Ah, no son las autoridades que están resolviendo, es algo extraordinario, una fuerza extraordinaria que nos está ayudando. Por Dios, señores, tenemos que desmontarnos las pasiones políticas y tenemos que celebrar lo bueno. Tenemos que criticar lo malo, pero tenemos que celebrar lo bueno. Estamos dando la batalla al COVID y le estamos ganando. Eso tenemos que decirlo. Y si usted quiere, no me crea a mí. Vaya al Hospital San Vicente de Paul, vaya al Siglo XXI, vaya a INEME, vaya a todos los centros médicos e investigue. Y eso es importante. Pero también debo decir que unirme al clamor de Pimentel, Villarriba, Arenoso, Hostos, que no solamente, y las Guaranas también, que la provincia de Duarte no solamente San Francisco de Macorís. Tenemos que ir en auxilio de Pimentel. Esas unidades que están llegando aquí, que son móviles y que están haciendo pruebas masivas, deben mandar una para Pimentel. Y deberían mandar otra para las Guaranas y esos sectores. Sería importante que se haga. Atención a la doctora Miguelina, que no tuve el tiempo de decirle eso ahorita. Pero qué importante es que se esté ejecutando aquí el plan Duarte, que está, si se quiere, dando resultados. Pero aquí hay gente que a todo le busca las aristas. Aquí hay gente que ha dicho rumores inciertos o ciertos. No, los rumores han sido en una parte, si se quiere, falsos. ¿Por qué? Porque de ahí no ha salido, por ejemplo, de ningún centro privado de aquí, nadie que pueda probar que no le hayan dado la atención adecuada. Nadie. Los fascinerosos que a todos le buscan la quinta pata al gato, como se dice. Pero cambiando de tema, yo quiero mostrar unas facturas. Atención, muchachos, y antes de, porque no pude poner las imágenes, caramba. Las imágenes de lo que se llevó aquí a cabo, son las imágenes, hermano, atención a José allá, las imágenes de una señora comiendo pan. Señores, aquí en la República Dominicana, para que ustedes vean cómo es el dominicano, la señora está con sus guantes en un centro, en un supermercado de nuestro país, y ella está ahí con su pan, con sus guantes, ella coge una funda de pan, la destapa, y comienza a comerse su pan sin ningún tipo de cuidado. Míralo ahí. Ella ahí está con sus guantes. No se ha quitado los guantes, no se ha desinfectado sus manos. Y ahí se está ya comiendo su pan. Y yo le pregunto a la señora, señora, ¿pero qué hambre es esa? Pero por Dios, ¿cómo usted va a poner en riesgo su salud para comerse un poquito de pan en un momento determinado? Míralo ahí, el pan incluso está encima del carrito. Míralo ahí, miren cómo ella coge su pan y se lo come. Mírenlo ahí, lo envuelve a la persona que me está llamando por WhatsApp, por favor. Miren, y ahí se come su pan. Pero por Dios, señora, pero por Dios, la gente no, usted no es una niña para que haya que decirle la cosa tantas veces. Caramba. Y cambiando, para mostrar las imágenes de lo que se llevó aquí a cabo ayer en San Francisco de Macorís, la cantidad. Ya lo tenía resuelto eso porque tenía su guante puesto. Sí, tenía su guante, pero le puso la mano a todo lo que encontró. Miren, esa imagen la tomé yo ayer. Estuve en el sector San Martín y donde se ve estas unidades móviles de las pruebas que se están llevando a cabo. Pruebas masivas en San Martín, en Vista al Valle, en la Duarte de arriba. Y yo quiero destacar esto, qué bueno que sea así. Pero quiero que también vayan a Pimentel, a las Guaranas, a Arenoso,
a Hostos y a Villarriba para que esto sea mucho más amplio. A la gente que aproveche, si usted tiene dudas, vaya y hágase su prueba. Eso es muy importante. Y cambiando radicalmente el tema para terminar, me gustan que trate tanto tema así porque es que tengo poco tiempo. Atención a la gente que van a los supermercados, cuídense de los precios. Contrario a lo que decía nuestro amigo Eufemio Vargas, los precios sí han sido adulterados. Y yo quiero que me coloquen ahí la imagen de unas facturas. Que el salami, una señora nos manda aquí esta imagen, déjenme ver cómo se llama ella. Nos manda esas imágenes de una compra. Miren el precio del salami, $290. Hay otra factura. $4.90. Sí, hay otra factura. Que eso no lo mandó azúcar su crema, 25 pesos. ¿Cómo estaba la libra de azúcar crema antes de? No te sé decir. Sunilda nos mandó eso, pero miren cómo estaba el salami hace par de días. Aquí estaba a $265, es decir, que lo aumentaron 25 pesos. Entonces los precios sí han sido aumentados. Pero algo que yo quiero que ustedes tengan cuidado cuando usted va al supermercado. Atención aquí. Miren, y entremos acá, muchachos. Miren, este queso que ustedes están viendo aquí es un queso cheddar. Se me terminó el tiempo, pero bien. Sí. Debajo tenía otro precio, mírenlo ahí. Decía $356. Cuando yo veo eso y veo la cantidad del queso, le digo al muchacho, mira, aquí tiene que haber un error. Él me dice, no, lo que pasa es que eso es un queso cheddar. Yo, mira, puede ser un queso francés del más caro. No puede tener ese precio. E inmediatamente lo tomó, fue y lo pesó y le puso el precio que es $155. Busque usted la diferencia. El doble. Entonces, así es. Se están aprovechando los comerciantes. Cuando usted, quizás esto pudo haber sido un error, tapé el supermercado porque se lo dije, están cometiendo errores en detrimento de la gente. Por favor, cuando usted vaya a comprar, tenga cuidado con la factura, revise bien para que no le engañen. Bien, gracias a Yerjan La Antigua y gracias a ustedes, amigos televidentes, y a ustedes, compañeros, por estar con nosotros, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana en este programa de mañana. Ya regresaremos mañana a partir de esa misma hora. Fulvio Ureña, Francis Rodríguez, Yerjan La Antigua, Carolina Medina y un servidor, Amado José Rosa. Será hasta entonces. Pasen feliz resto del día. Bye, bye. Igualmente. Vamos a ver.